viernes, ¿cuándo? Debes aprovechar los mejores precios y promociones de Supermercado Santa María. Tony queso crema, gratis 2 kilos de papa locrera. Jabón Dove Tripack, lleva 3, paga 2. Toscan Spaghetti, 35% de descuento. Lomo de falda sin grasa y pierna de cerdo, 15% de descuento. ¡A luchar por el ahorro! Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Aquí estamos en el modernísimo estadio de Independiente del Valle con todas las condiciones tecnológicas que nos ha brindado el departamento de prensa de los Rayados de Sangolquí. Estamos instalados en la tribuna principal del estadio Banco Guayaquil para presenciar la segunda edición de la final de la Supercopa Ecuador. Se van a ver las caras de dos de los equipos más representativos que tiene el fútbol ecuatoriano, con muchos antecedentes y de seguro con la ilusión y la expectativa de intentar buscar gritar campeón pasada las 17 horas acá en Chillo, Gijón. Vamos a tener más adelante la alineación ya confirmada del equipo que hoy será dirigido por Gabriel Dinoya, una liga que viene de derrotar el pasado día martes al conjunto del Delfín 4-2 en el Estadio Olímpico Atahualpa, y un Barcelona que llega de conseguir una victoria en el Chucho Benítez frente a 9 de octubre por la mínima diferencia. Liga Barcelona, como tantas veces, esta vez ubicados en el estadio de Chillo Gijón, en el estadio Banco Guayaquil, para ser parte de un título, de un campeonato más. Después podemos llegar a discutir con Maite si este torneo debía tener un formato que parecería amistoso. Después, el estar instalados en 90 minutos que puede traer consigo la gloria o el fracaso, es evidente que ninguno de los dos representativos van a querer perder el compromiso. Vamos a ver cuál es el desenvolvimiento de liga, cómo se va a parar Barcelona, que para mí tiene muchísimos problemas, especialmente en su bloque defensivo después de tener a varios jugadores en selección, otros lesionados, ha recuperado a Piñatares, entre tantos otros detalles. Saluda a Maite Montalvo, la claqueta del partido en el Banco Guayaquil a las 15 horas, Liga frente a Barcelona. Bienvenidos y bienvenidas, compartan esta transmisión en vivo, pónganle like a los contenidos de Liga TV, se nos viene la final de la Supercopa 2021. ¿Qué tal, Andrés? Queridos amigos que nos están viendo ahora en vivo, bienvenidos a una nueva transmisión, siempre el gusto de poderles llevar información deportiva. Esta será la sexta final consecutiva desde el 2018 hasta el actual 2021 que Liga juegue, tanto por Liga Pro, Copa Ecuador, Supercopa Ecuador, la última que se juega en 2020, y ahora una nueva final en poco tiempo. En 3 años ha jugado 6 finales de manera inmediata, consecutiva, que les estamos comentando, y una vez más será frente a Barcelona. La última vez se enfrentó en el 2020 en esta final de Liga Pro, y ahora por otra competición en la Supercopa tendrán que volver a mirarse las caras. Como ya decía Andrés, ambos equipos llegan de jugar una semifinal y después ya esta final que va a ser muy importante porque ambos son rivales muy conocidos, pero tanto Barcelona, que tiene estas variantes, ¿no? Jugadores convocados por la Copa América, lesionados, también algunos contagiados, mientras que Liga vendrá con todo, igual en este partido bajo la dirección técnica de Gabriel Dinoya en esta ocasión. Así que queremos ver eso en los comentarios, por favor, coméntenme el pronóstico, desde qué parte de nuestro país nos están viendo. Siempre vamos estar pendientes de ustedes y compartiendo esa transmisión. El partido es a las 3 de la tarde y de igual manera les vamos a tener la transmisión a través de Liga Radio, así que de aquí se van de largo conectados con nosotros. Bienvenidos también, buenas tardes. ¿Cómo está, Maite, la gente? ¿Cuál es el sentir del hincha de Liga Deportiva Universitaria a esta hora de la tarde?
cómo se encuentra la gente de Liga. En un ratito, atentos, que vamos a repasar ya el 11 titular de Gabriel Linoya con una nueva noticia, que Cristian Martínez Borja otra vez no está convocado. De hecho, lo acabo de saludar en el ingreso al Estadio Banco Guayaquil, viene a presenciar el partido el delantero colombiano, que me decía: tengo un problema muscular que no me permite trabajar a ritmo de mis compañeros. Esa es la noticia de parte del tema físico, del tema médico. Después, a nivel de contrato, él tiene contrato hasta diciembre del 2022, por lo cual aún tiene contrato. Sabemos que hay oportunidades de vínculo al fútbol del exterior, sin embargo, por ahora nada certero. Así que Martínez Borja hoy estará aquí, pues, junto a sus compañeros, acompañando a la delegación en la tribuna principal del Estadio Banco Guayaquil. Vamos a leer a la gente, María. Eso, a ver, tengo algunos mensajitos. Muchos nos preguntan en dónde pueden ver el partido. Comentarles, sí, que este es un partido pague por ver, en una señal, también tienen diferentes aplicaciones para verla, pero de igual manera los invitamos a que ustedes estén junto a nosotros en Liga Radio, en el formato radio, donde van a escuchar los relatos junto también a la red, así que van a poder vivir de igual manera en nuestro canal toda la información y las emociones de una final, porque tenemos que estar contentos. Hoy es una final importante y con un rival que de igual manera se enfrentaron hace muy poquito. A ver, voy a leer los comentarios. William Sánchez dice: saludos desde Ambato, atentos a su sintonía, Liga gana 3-1. También está María Belén Prado desde Santo Domingo, con la U en el corazón. Diego Novoa, Liga campeón, 3-1 es el marcador, y también hay muchas otras personas que están con la expectativa de querer ver este partido, así que por lo pronto, Pichón, 3-1, ya tengo dos personas que me están diciendo que ese va a ser el marcador, pero siempre se pone energía para que Liga hoy pueda gritar campeón, porque también tiene con qué hacerlo, ¿no? Es la segunda oportunidad que Liga Deportiva Universitaria visita este escenario deportivo, el estadio del Independiente del Valle. Hace, ¿qué será?, unas 3 semanas que anduvimos por aquí, sí, con lo que fue derrota por Liga Pro, triunfo de los Rayados de Sangolquí, 3-1 ante el elenco que en aquel momento era dirigido por Pablo Repeto. Será la primera ocasión que el Barcelona visita este recinto deportivo. Liga y Barcelona. Hay muchos antecedentes que los vamos a ir detallando a lo largo de estos minutos de previa. Reiteramos, como lo acaba de decir Maite, hoy en la red estará relatando Alfonso Lasso Ayala, ¿no? Uno sabe que la mejor oferta para escuchar el partido, para poder analizar comentarios, es claramente con los relatos de Alfonso Lasso. Así que nosotros, como ya lo ha dicho Maite, somos muy respetuosos con el tema de los derechos audiovisuales que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha entregado a 3 cable operadoras, y de esta manera estas cable operadoras serán las que, con el formato pay-per-view, pague por ver, tendrán un costo, me parece que de $12 o de $13 con impuestos, para que puedan ver este partido. Nosotros estamos cerrando la previa, después nos engancharemos en la señal de la radio, de Liga Radio, y si ustedes quieren escuchar en aquel formato, sincronizarlo con su imagen, lo pueden hacer mediante Liga Radio. Exactamente. Así que tengo más saludos, esa es la magia de la tecnología, ¿no? De podernos vincular. Así que nada, hay muchas personas que están conectadas. Y de interactuar también. Francisco Pizarro quiere una goleada, dice Liga 5-0. Ivoncita Aro, vamos la U, Rubén LDU, Javi Díaz, César Sánchez, Totín Amarillo y Billy Arce, Gabriel Pixi, Luis Salazar Duque, César Sánchez. Bueno, que también digan quién hace los goles. Ya escribieron el nombre de Totín Amarilla, que viene dulce, también Billy Arce, que fue en el último partido, ambos fueron los mejores de la cancha, al menos Billy Arce participando en cada una de los goles que se pudieron marcar frente al Delfín, que fue un rival también bastante difícil, que de igual manera se enfrentaban seguido por Copa Ecuador, por Supercopa Ecuador, que en esta ocasión fue. Así que gracias a todos los que están conectados, sigan compartiendo esa transmisión para llegar a muchas más personas y disfrutar en estos minutos de una previa como se lo merecen. Así que tenemos antecedentes, ¿no? Siempre con Barcelona, la última vez que fue por Liga Pro. Y ahora vamos a dar a conocer, porque la última vez que fue por Liga Pro, esta final, prácticamente, bueno, en los penales, es que Liga no puede salir campeón. A propósito, hay penales en caso el marcador termine igualado 0-0. Ayer lo entrevistaba a Dinoya, al técnico de Liga, por la radio, y le consultaba, pues, directamente si es que se van a animar a practicar penales. Tendrían que hacerlo para claro, mí. Claro, y sabes que ayer Gabriel Dinoya me respondió de forma abstracta y me dijo: somos un cuerpo técnico que nos fijamos hasta en cómo ejecutar un saque lateral, cómo pararnos en la línea que divide el medio campo, cómo estar en el retroceso, quién patea los tiros de esquina, cuáles son los desmarques. Bueno, me dijo tantas cosas. Y dije: profe, ¿pero van a animarse a patear penales? Entonces me dice: Pichón, te estoy respondiendo. Y entonces es que no dejan a la suerte ni el más mínimo detalle. Y más aún con el antecedente, Pichón. Para mí tampoco. Quisiera un partido bastante entretenido, movido, en cancha, porque ambos son de los equipos que están muy bien en nuestro fútbol ecuatoriano, y es lo que queremos, porque al final queremos espectáculo, queremos
sentirse este fútbol que nos gusta, y para mí debe ser una final también bastante reñida. Liga que va a querer sacarse, podríamos decir, alguna revancha, aunque no es en la misma competición, pero es otra vez en una final, aunque sea en otro tipo de torneo o demás, pero te estás enfrentando una vez a Barcelona, que es el puntero, que siempre está peleando cosas arriba, entonces es un rival al que siempre tú le quieres ganar. Es así, el último partido entre Toreros y Azucenas fue en la fecha 5 de la Liga Pro en vigencia del 2021, marcador que terminó igualado a 2 goles por bando, 2 tantos de Cristian Martínez Borja, hoy gran ausente en este compromiso. A ver, muchos mensajes de parte de los hinchas de Liga Deportiva Universitaria. Ayer ponía un tuit y el día jueves despedí el programa acá en el canal sobre el palmarés. Después, a muchos les puede gustar, otros quizás están en desacuerdo, pero son datos más no opiniones. En cuanto a estos famosos datos, hoy Liga va por su oficial. No me vengan a meter que la Copa Alberto Spencer, que tantos otros torneos amistosos, en su momento que la Copa Andrade Marín, entre tantos otros torneos que existieron. Hoy Liga va por su título 18º, por su título número 18. Claro, de los títulos. Oficial. Barcelona hoy va por su título oficial número 17. Tiene 16 títulos nacionales. ¿Qué pasa si Barcelona gana? Lo equipara a Liga en el palmarés, 17 títulos. Después estoy muy de acuerdo con el hincha de Liga que no podemos comparar los internacionales con los nacionales. Completamente de acuerdo, porque quizás una Libertadores te vale los 16 títulos del rival. Eso son... ¿Será? Los datos, no lo sé, eso únicamente será el picante de la pero gente. Podríamos decir algo que sí es real con los datos que nos das, Pichón, es que Liga sería el equipo, podríamos decir el equipo más ganador del Ecuador, porque ha ganado también, y ha ganado todos los torneos en nuestro país, Copa Ecuador, Supercopa, porque también es el actual campeón de la Supercopa y es el campeón defensor de ese título. A ver, Liga tiene los 11 títulos, 1969 con Don Dino, con Gómez Nogueira, 1974-1975 con Lionel Montoya, que en paz descanse, ya es un año del fallecimiento del profe Lionel. 1990, título ganado en un cuadrangular con Emelec Nacional y el definitivo con Barcelona, bajo la conducción del gran y maestro Polo Carrera. 1998, bajo la dirección de quien en vida fue Paulo Massa. 1999 con el ingeniero Manuel Pellegrini, 2003 bajo la conducción de Jorge Daniel Fossati, 2005 bajo la dirección técnica del ciego Juan Carlos Oblitas, 2007 con el gigante Edgardo Bauza, 2010 con el gigante Edgardo Bauza, 2018 con el tan resistido para muchos Pablo Eduardo Repeto Aquino. Es el último. Con títulos nacionales. A esto tú le añades la Copa Ecuador del 2019 con Repeto, y la Supercopa del 2020 con Repeto, más 4 títulos internacionales, 2008 con Bauza Copa Libertadores, 2009 con Fossati Recopa, 2009 con Fossati Sudamericana, 2010 con Bauza ante Estudiantes de La Plata en Quilmes, la Recopa. Por ende, con los numeritos, estos son nada más del palmarés, son 17 títulos oficiales. Así es, oficiales. Cada uno es oficial a nivel nacional. 18. Ajá, en todo su palmarés, tanto entre nacionales e internacionales, porque si les comenzamos a comentar por el campeonato nacional, son 11, 4 por campeonatos internacional y esos otros 2 que tiene por campeonatos de igual manera oficiales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tengo ya las estadísticas de enfrentamientos a nivel nada general. Más, nada más. Sí, para Barcelona comentarlo. Va con los 16 títulos, claramente. Con nacionales. El equipo más ganador en la historia de campeonatos ecuatorianos de fútbol. Sí. Si es que hoy Barcelona gana, completa en su palmarés 17 títulos y lo equipara en 17 a Liga Deportiva Universitaria. Sí, porque de igual manera. Son datos, ¿no? Son datos, ustedes también lo pueden apreciar, nosotros acá les comentamos y estamos también en el derecho de hacer ese tipo de comparaciones porque son los datos reales que tenemos. De igual manera comentarles que la Supercopa es este campeonato oficial. Muchos en un principio decían, es que parece amistoso, tantos comentarios que de una u otra manera hemos leído tanto en redes sociales, pero hay que tomarle también la seriedad que exacto. se merece. Este es el partido que debía tener, que debía ser así la final. Es. Coincidió. Nada de cuadrangulares, de que. De que el uno es campeón de un lado, de exacto. Que Liga apareció por la ventana. Así es. Nada de eso. O sea, la Supercopa es el campeón actual vigente del 2020. Exacto. Barcelona. Barcelona.
y el último de Supercopa es en la Liga, porque entonces, prácticamente el año pasado, recordarle, no se pudo hacer la Copa Ecuador, y porque si no hubiera tenido otro campeón que se hubiera enfrentado a Barcelona, pero por este tema de COVID, pandemia, no se pudo realizar, y por esa razón, el actual campeón que va a defender el título es Liga Deportiva Universitaria en esta ocasión, y al final consiguió pichón. Todos de la vida consiguió con quien debía ser. Este era el partido, así, o sea, nada de que lo metan otros equipos, este era el partido, y este es el enfrentamiento que ni hinchas de Liga, ni hinchas del conjunto canario querían van a querer perderlo. Llegamos gracias a Supermercado Santa María. Ustedes ven en la parte baja de nuestro monitor, Supermercado Santa María, precios bajos para ti, con varios descuentos, con días en la semana, frutas y verduras al 25% de descuento. Bueno, ahí estamos, gracias a Supermercado Santa María. Gracias por apoyarnos. El estadio del Independiente del Valle. ¿Es la primera vez que vienes a la cancha? Es la primera vez, Andrés, que puedo ver también el estadio muy bonito. Nos han tratado demasiado bien también acá en el estadio, que ya tiene sus luminarias. Ayer se publicaba esa fotografía que ya tiene las luminarias para poder tener las transmisiones en la noche. Llegaste así que en tu Mazda, ¿no? En mi Mazda, que es lo mejor. Te dieron el CX-3 a ti, ¿no? Sí, el hermoso. El otro día manejé el CX-5. Para mí una belleza, pichón. Sí. Cuéntame. Ya manejas bien, ¿no? Sí, ya manejo pero mejor. Pero el problema fue que la señorita se parqué. Fue sí, una odisea, la estacionada una todavía odisea. Estoy complicada. Pero te digo algo, este Mazda CX-3 que te han dado a ti para venir al estadio, hermoso, que nos han dado para actividades del club, y el CX-5 que lo manejamos del otro día, ha sido netamente una maravilla, porque hasta casi que te parqueas solo. A ver, estábamos con datos, vamos sí, a leer yo a la tenía gente. También sí, los datitos de los enfrentamientos entre Liga y Barcelona, pichón, que acá la producción nos hace llegar. En total se han jugado 220 partidos entre Liga y Barcelona, 75 victorias para Liga, 83 victorias para Barcelona, 62 empates. De local han existido 110 partidos tanto entre Liga y Barcelona en Quito, estoy hablando en términos generales de campeonato nacional, 64 victorias para Liga, 11 para Barcelona, 35 empates. Así que por lo pronto, ya saben, hay un montón de historial. Aquí les quería compartir unos datitos que se tienen, ¿no? De un historial grande entre ambos equipos, y como saben también esto de jugar una nueva historia, un nuevo partido que lo tenemos en esta ocasión, y como siempre, leyendo también sus mensajitos, porque tenemos un montón, pichón, y estamos con más de 1,000 personas conectada. Oye, solo en Facebook. Y ya mismo tenemos la alineación del equipo de Dinoya. ¡Pendientes! En un ratito tenemos la alineación de Liga Deportiva Universitaria, así que muy atentos, hinchas de Liga, cómo va a jugar el elenco universitario. A ver, voy a leer un poquito a la gente. Estás en YouTube. Yo ahora a ver, me metí a YouTube. Voy a leer Facebook. Dame un ratito. Maffer Carrera, amigos, ¿dónde van a transmitir el partido? Lo pueden ver en DirecTV. De hecho, ustedes DirecTV nos ha permitido claramente, como siempre, en un vínculo con una predisposición extraordinaria, el poder estar, por ejemplo, con la gráfica atrás del estadio. Por citar nada más un ejemplo, lo tenemos acá al estadio, pero reitero, somos muy respetuosos con el tema de derechos audiovisuales, así que nos desconectamos cerrando esta previa y nos metemos en Liga Radio con relatos de Alfonso Lazo Ayala. Y si ustedes quieren ver el partido, el pay-per-view, el pague por ver, son $13 incluido en impuestos para que puedan ver las imágenes del partido. A ver, el amigo Javier Solo Liga, Eduardo Sánchez, Abdaín Yetro, ¿cuáles son las formaciones? La vamos a dar en un ratito. El amigo Guamán, César Michelena, Luis Salazar Duque, tenemos muchísimos mensajes de la gente de Liga Deportiva Universitaria. Voy a YouTube y hablamos netamente de fútbol, de lo que significarán duelos por las bandas, por ejemplo. Para mí, Barcelona tiene el mejor o uno de los mejores futbolistas del fútbol ecuatoriano, que es el chico que va por la derecha, Castillo. Hoy no tiene a sus centrales. Bueno, ya lo vamos a detallar. Hay algunos también que faltan. Al rival del elenco que dirige Fabián Bustos, que va a intentar ganarle una nueva final a Liga, porque sí, Bustos le ganó en el 19 con Delfín. El año pasado, esa del 29. Tiene una racha también muy interesante el director técnico Fabián Bustos, que desde el principio que ellos estaban jugando, hemos escuchado ruedas de prensa de Barcelona, y ellos siempre han dicho de que toman con muchísima importancia este partido y que va a ser de igual manera muy impactante en la cancha. A ver, tenemos más información en YouTube. Está conectado Aníbal Jacome, que dice, por favor, ¿a qué hora es el partido? Es a las 3 de la tarde. También tenemos Brian, que dice, por favor, hoy gana Liga. Kevin Jiménez, que nos dice también que están con esa información. Mateo, Eduardo Méndez, está Said, Milton, todos ellos que nos escriben a través de YouTube. Sigan compartiendo y vamos a tener mucha más información. Estamos con música, pichón. Sí, sí, y yo estoy regresando a ver a mis espaldas, porque estamos viendo que en cualquier momento pueden llegar los directivos de Liga Deportiva Universitaria. Ojalá lo podamos tener algún.
Bueno, aún no llegan todavía los directivos de Liga Deportiva Universitaria que se deben estar encontrando por llegar a este recinto deportivo. A ver, ¿aún no tenemos la alineación? Todavía no tenemos la alineación. En un instante la vamos a poner en pantalla, sí. Ah, que queremos que veamos un poquito la cancha. A ver, ahí está un poquito la cancha. Ahí ustedes yo pueden me voy ver por acá. Cómo está este escenario deportivo. De hecho, si es que ahí hay un plano, ahí está Ariel Baradi, que es el profe. Cuidado acá un poco. A ver, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver, Pichón? A ver, puedes ver el marcador de este escenario, ahí está con sí, el muy bonito, muy bonito. Y en realidad es un escenario deportivo muy agradable. A la mira, cancha ahí está te... la utilería que eso te iba a decir. Acaban de llegar para poner los conitos de cara al trabajo precompetitivo, ¿no? Sí, y a la cancha también yo la veo en buen estado, Andrés, prácticamente, bueno, acá, para decirles a la gente, el clima estaba un poquito frío, estaba chispeando, podríamos decirlo, garuando, acá en Sangolquí, en Chillogijón, que es el lugar donde se encuentra el Estadio Independiente del Valle, en general, lo veo bien. Ay, de la cancha, ¿no? Ahí estamos. Que está en buen estado, sí, o que la vemos bien de verla, mira, ¿no? Mira el marcador, ¿no? Que ahí sale la bandera de nuestro país, ahí está el marcador, un escenario deportivo que tiene la capacidad para 12.000 espectadores, ahí estamos mostrando más de cerca, está el sello del dueño de casa, que es del Independiente, la marca DirecTV y claramente la bandera del Ecuador. Ahí a las espaldas ustedes pueden divisar el centro de alto rendimiento, donde habitualmente el Independiente del Valle entrena semana a semana para preparar los distintos partidos que se tiene en el fútbol ecuatoriano. Así que ahí está el marcador electrónico de este estadio que fue con el primer partido cuando Independiente del Valle jugó ante el Delfín, lo recuerdo, le ganó 2-0, fecha no sé si fue 4 o 5 de la Liga Pro, uh-huh. Y Liga tuvo un partido en esta cancha, reiteramos, hace un mes aproximadamente. Sí, ya más jugó menos, acá. Y perdió 3-1 en aquel partido. Liga no pudo conseguir un resultado, sí, favorable. Bueno, y también acá jugó la selección, Pichón. Si mira, otro arco a la producción. Y ya veo algunos de los jugadores también. ¿Y dónde está Dinoya? Ese es el profe Dinoya, ¿no? Sí, ahí está, Gabriel. Ahí está. Ahí está Gabriel, está saludando. Ahí está Gabriel, ahí levanta la mano. Gabriel Dinoya, ahí está también la gente de Relaciones Públicas de Liga. Está la señorita Francisca Carrillo, que ingresa en estos momentos, y la comitiva de Liga Deportiva Universitaria que empieza también a llegar a este estadio. A ver si podemos mostrar este otro arco, y les digo por qué este otro arco de acá, porque esto es nuevo, esto todavía no estaba cuando Liga jugó el último partido en este estadio, debido a que es la parte moderna o la parte última que han construido. Ayer, ya lo decía Maite, las luces se encendieron, un estadio que tiene un tinte muy a lo inglés, y digo porque está muy próximo a la cancha como tal. Sí, se lo ve bastante bonito, me gusta los detalles que se han hecho y bueno, esta gran obra de Independiente del Valle por tener su estadio propio cerca de su propio complejo, así que los jugadores prácticamente irían rápido, ¿no? Después de algún entrenamiento, concentración, ya pueden estar aquí en el estadio. Estamos viendo también algunos jugadores que ya han llegado en pocos minutos, de seguro va a empezar sus trabajos de precalentamiento, precompetitivos antes de este partido, así que estén muy pendientes. Por lo pronto la cancha luce bastante buena, el clima en hora buena, que todavía no está lloviendo, antes sí estaba un poco más frío, pero esperaremos lo mejor, así que vamos ahora sí a regresar, ya les mostramos la cancha, ya saben que acá estamos en vivo para compartir junto a ustedes lo mejor del Estadio Banco Guayaquil, muy bonito. Enhorabuena a la gente de Independiente, sí, del Valle, es un estadio muy moderno, un estadio que tiene todas las garantías del caso, ahí está la claqueta Liga y Barcelona. En un instante repasamos formaciones. Sí, que nos preguntaban a qué hora es el partido, 3:00 p.m, final válido por la Supercopa Ecuador, estamos en el Estadio Banco Guayaquil, Independiente del Valle, como les estábamos enseñando, una cancha bellísima y lista para recibir ambos equipos que se merecen de igual manera el mejor trato, así que a las 3:00 p.m, de igual manera les invitamos que después de esta transmisión que estamos ahora en la previa, nos vamos a conectar inmediatamente a la señal de Liga Radio junto a Radio La Red, donde relatará Alfonso Lazo Ayala, tendremos igual los comentarios de Patricio Granja, Pichón, y yo también los voy a acompañar en la transmisión con varias información. Sí. Ah, muy bien. Vamos a estar compartiendo, así que por favor estén pendientes y de esa manera seguiremos con todo, ¿no? Ya en pocos minutos tenemos la alineación para confirmarles y poder discutir también ya en la parte final de nuestra previa. Muy bien, a ver, hoy Barcelona no puede contar con 3 de sus 4 zagueros centrales, sí, habituales, o en realidad con su pareja de centrales, que son el jugador William Riveros y Fernando León, el paraguayo porque se encuentra lesionado y Luis Fernando León porque se encuentra convocado con la selección ecuatoriana de fútbol. De igual manera,
manera, uno de sus dos laterales titulares se encuentra en la selección, se encuentra en Brasil. Mario Pineda es ausencia. El único que habitualmente es titular es justo quien hacíamos referencia, que es Byron Castillo. En el medio campo han recuperado a Bruno Piñatares. No sé si es que vaya desde el arranque porque venía sentido, pero en el medio campo ofensivo está su eje conductor, su referente, el ídolo del ídolo, como lo llaman sus hinchas, que es Damián Rodrigo, el Quitu Díaz, que se encuentra con la selección. Sí, entonces también es una baja importante, cuatro, ¿no?, ausentes de los titulares y uno que llega entre algodones, por lo cual uno dice Liga llega con casi todos. Digo casi porque Cristian Martínez Borja no es parte de este compromiso debido a lo que lo comentábamos al inicio del partido. Entonces, hay duelos individuales que pueden resultar importantes. El otro día hablábamos de el número telefónico de Dinoya, del croquis que puso en cancha el técnico de la reserva y que sueña, como ayer lo decía en la nota para la red, con dejar un título en medio de lo que ha sido su interinazgo. Cuatro en defensa, tres en medio campo, uno delante de ellos y dos adelante. 4-3-1-2. ¿Con qué función? Con la que los laterales ya no necesariamente te ganen la raya, sino que tengan un soporte delante en ese triángulo, jugando muy próximo al bloque defensivo el jugador Lucas Ezequiel Piovi. Abierto como volante interior por la derecha en ese vértice, el jugador Zunino, que esperamos muchísimo más de Matías. Y por el otro sector, volante de avanzada por el lado izquierdo, no necesariamente extremos, porque se acorta mucho en posición, es Jordi Alcíbar. En ataque cierras una especie de rombo con Johan Julio. Delante de Johan flota por todo el bloque de ataque la llave que tiene Liga en ofensiva, que es justo Billy Arce. Y delante de Billy Arce, Amarilla, quien aparece es Luis Totín Amarilla. Ese es a priori el dibujo. Si es que se mantiene el mismo equipo, los centrales, zaguero central por izquierda, la Musa, Anderson Rafael Ordóñez, zaguero central por la derecha, Luis del Cunti Caicedo, la pareja de laterales, por así decirlo es, así de alguna manera, por derecha José Quintero y por la banda zurda Luis Ayala. Al arco, el capitán y referente Adrián José Gavarini. Así más o menos sería el dibujo que tiene Gabriel Dinoya para medir a un rival con muchísimas características de ataque y con muchas variables de parte de sus mediocentros. Juegue Nixon Molina seguramente en esa posición, sí, lo tiene a Michael Carcelén. También, tienes buenos nombres. O sea, también Barcelona tiene, y de igual manera a Emanuel Martínez, varios jugadores que son y tienes bastantes alternativas, sí, claro. Andrés, a pesar de que no se cuente con los habituales titulares por diferentes razones, de que hayan sido convocados por Copa América o también estén lesionados y no pueden de esta manera actuar. Así que ambos equipos vienen con algunas variantes, con cosas que deben ajustar, pero de seguro será un gran espectáculo el que vamos a vivir el día de hoy. Ya les repasamos lo que vimos en el anterior partido en cuanto a la alineación de Liga, que en pocos minutos, una vez más, les vamos a confirmar. Calientita. Así que esperen, sean pacientes, porque les vamos a dar de igual manera toda esa información. Ya creo que la tenemos y ya vamos a repasar con ustedes de igual manera a detalle. Así que, por favor. Hay un cambio, señoras y señores. Sí, ya la estamos viendo ahora. Liga tiene un cambio en relación al partido del pasado día martes. Hay una variante en el inicio en Liga Deportiva Universitaria, después los otros 10 son los mismos. Son los mismos. Estamos a nada de poner en la pantalla ya la alineación confirmada del equipo de Gabriel Dinoya para jugar a partir de las 15 horas ante el Barcelona. Aguardamos también, ya tengo por si acaso para repasarla la alineación de Barcelona. Ya si la quieres, tienes, ya la tengo por acá. A ver, vamos una con vez la alineación de Barcelona. A ver, te la voy diciendo. A ver, en el arco va a estar Javier Burray. Ya en la zona de defensa, como tú decías, el 26, que es Byron Castillo. Por derecha. Así es, 29, Josué Quiñones, el 4, Brian Caicedo. Mira, May, ¿y quién encierra la banda por izquierda? El número 6, Leonel Quiñones. A ver, Barcelona, ahí están los cambios. Ahí, exactamente, tiene tres jugadores que no juegan habitualmente en el equipo de Bustos. Miren que para Bustos debe ser un dolor molar no contar ni con León, ni con Pineda, ni tampoco con Riveros. Sí, juega, es una Caicedo baja sensible. Y Quiñones, dos chicos, Caicedo dos apuestos, y Quiñones, así dos es. Apuestos. Josué dos Quiñones. Josué Quiñones, zaguero central, me imagino por la derecha, el chico Caicedo, zaguero central por izquierda. Lionel Quiñones, el exjugador de Macará, lateral zurdo, y lateral por la derecha Castillo al arco Burray. ¿Cuáles son los dos mediocentros que pone Bustos de aquí en Sangolquí? Está recuperado el número 20, Bruno Piñatares, que en el otro partido no estuvo, va a estar, y Nixon Molina. Mira, ese es el tándem de interiores. Seguramente Molina y Piñatares van a ser parte de esa transición que tenga Barcelona también en la primera salida, muy próximos al bloque bajo. Tiene muchas condiciones de este chico Molina, que ya lo hemos visto, aquel viento es muy fuerte, estamos en vivo, por eso parecería ser una capa, mi babero, mi acreditación, pero
Lo de Bruno Piñatares es una noticia, porque era seguramente un jugador sí. que no se lo tenía en medio de la semana. Y estaba con algunos problemas en cuanto a su salud y demás, así que en esta ocasión sí va a estar. Después adelante, 17, Sergio López, Michael Hoyos, Emmanuel Martínez y el goleador Carlos Garcés. A ver, vamos despacio. López, nos quedamos en Piñatares y Molina. López, Hoyos. Hoyos y Emmanuel Martínez. Así es. Entonces, Hoyos y Emma López Martínez. Abiertos por las bandas, sí. ¿no? Emma Martínez jugando de quitu. Y arriba, Carlos Garcés. Garcés, para poder habilitarlo. ¿Podemos decir que es un 4-2-3-1 el equipo de Bustos? Podríamos decirlo de esa manera, que de igual manera les vamos a conocer. Así que es una alineación que está completamente distinta en la parte defensiva, ¿no? Porque de ahí también tienes nombres muy importantes. El regreso de Piñatares, sin duda, le va a dar un aire distinto a Barcelona, porque es una figura importante en la mitad de la cancha. Y después ya tienes habituales titulares que sí, que van a apoyar, y que de esa manera también tienes al goleador, que es Carlos Garcés, que también viene dulce, siempre marcando. Y de esa manera tampoco te va a faltar el gol en esta tarde. El mejor jugador de Barcelona, vuelvo y lo reitero, me parece Castillo, me parece un jugador que lamentablemente tiene problemas que ahora no nos vamos a referir, pero que cuánta falta hace en la selección. Es el mejor en esa posición, ¿no? Pichón, totalmente, en nuestro fútbol. Y por lejos, te digo la Así verdad, es. Por lejos, Castillo está en un momento altísimo. Ahora sí vamos con Liga, ¿qué te parece? Tenemos ya la alineación ¿Sí? en pantalla. Ahí ya la vamos a tener en pantalla. Señoras y señores, el equipo de Gabriel Dinoya, que sueña con salir campeón, juega de la siguiente manera. En el arco va a estar el número 22, Adrián Gavarini. También en la zona de defensa, que seguro es el cambio, está el número 14, José Quintero. El 4, Luis Caicedo, que es la pareja de central junto a Anderson Ordóñez, el 21. Y el 20, Cristian Cruz. Tú te preguntarás por qué no está Luis Ayala, ¿verdad? Exactamente. Y justo nosotros que estábamos en el complejo durante esa semana, lo vimos que había sufrido una contractura muscular, entonces parece que no se logró recuperar y por esa razón en el vamos estaría Cristian Cruz. En la mitad de la cancha, el 18, Ezequiel Piovi, 23, Matías Unino, el número 8, Jordi Alcíbar, adelante estará Johan Julio, el 11, Billy Arce, y el número 7, Luis Amarilla. El único cambio, Pichón, es justamente el de Luis Amarilla por Cristian Cruz, que sería simplemente un cambio posicional. Así que aquí vamos a dejar ahí la está. Gráfica, sí, dejemos sí, la gráfica para la analizar. Gráfica. A ver, ahí está la alineación de Liga Deportiva Universitaria. A priori parecería en el dibujo el 4-3-3, algo que no estoy del todo de acuerdo, porque uno analiza que es un 4-3-1-2. Estamos claros que los dos laterales, tanto Choclo Quintero por la derecha como Chavo Cruz abierto por la banda zurda, tendrán duelos individuales con Hoyos, de igual manera con López, con Emma Martínez, que son elementos que son picantes, que son incisivos por la raya en amplitud. En el medio campo, quien juega muy cerquita a estos cuatro, teniendo en cuenta que Cunti Caicedo es el zaguero central por derecha y que juega en zona, y el zaguero central por la zurda es el único que tiene ese perfil en liga, que es el 21, Anderson Rafael Ordóñez. Delante aparece Piovi. Piovi es la salida que tiene liga, ¿no? Es la transición sí. defensa-ataque. Es un jugador importante, por ahí debe pasar todo. Totalmente, es el jugador que lo podemos poner en modo aduana, que juegue en esa zona. Delante, y siendo volante interior, más no exterior, y teniendo esa doble vocación defensa-ataque, sabemos que su Nino no te va a ganar duelos individuales en la raya, por ello era muy criticado en la era de Pablo Eduardo Repeto, te juega como un volante interior por la derecha, tiene una especie de memoria jugando en esa posición por la banda derecha, es el partido, Mati, hoy es el partido para Zunino, ojalá y que pueda... Sí, y en el partido pasado también, Andrés, en el partido pasado se le vio bastante bien, así que en general, en una parte, así que hoy debería ser algo distinto, porque siempre se espera mucho más de Zunino. Y por el sector izquierdo, un volante de avanzada por el sector izquierdo, con ese tándem también en el retroceso con Chavo Cruz, será Jordi Alcíbar. Delante aparece Johan Julio, cerrando una especie de rombo cuando Liga ataque. Quien flota detrás de Amarilla y quien flota delante de el jugador Johan Julio es la figura hoy que tiene Liga Deportiva Universitaria, que es el señor Billy Arce. Y Billy lo tiene en punta a el referente, a una de las figuras, ya marcó dos goles el otro día, nos referimos a Luis Totín Amarilla. Ese es el equipo confirmado del profesor Gabriel Dinoya. Reiteramos, una variante en relación a lo que fue la victoria 4-2 del pasado día
martes en el Estadio Olímpico Atahualpa frente al Independiente del Valle. Ayala no va desde el vamos. Quien juega en el rol estelar es justamente Cristian El Chavo Cruz. Vamos con la gente, ¿qué dicen los aficionados? ¿Cuál es el pulso de los hinchas entrando ya a la parte prácticamente final? Sí, ya estamos en la parte final. Queda poquito para que empiece este partido. Como les decimos, quédense conectados porque tendremos también la transmisión en formato radio, en Liga Radio. A ver, una vez que han visto la alineación, hay bastantes opiniones, Pichón. Por ejemplo, por acá dicen, ¿por qué una vez más el Cunti Caicedo? Vamos Liga, Fernando Monsalves. Roberto Paguay dice, vamos también Barcelona. Acá también están hinchas de Barcelona. Que tengan suerte, amigos. Así es. Richard Ponce dice, lo van a transmitir, confirme, ya les acabamos de decir que será a través de Liga Radio. Hay que pagar por ver con 13 dolaritos, nosotros cerramos previo y nos metemos en formato radio con Alfonso Lazo Ayala que relata el partido. Aquí está Joel Soriano, dice, con gol del Trucutú, bueno, una pena que no va a poder estar de titular, los Pitbull van armando la revolución, nos el pone revolú, por aquí. La el revolú, aquí está la canción, me han escrito con no todos los emojis. Porque me trae malos recuerdos. A ver, dice, César Guamán dice, saludos, oiga, gana Liga, Jordi nos escribe todo posi, también por acá dice, hoy ganamos pilas, vamos a ganar, a pararse duro, vamos Liga, ¿qué pasó con Guerra? Que es otra pregunta, y Renato Zurita, vamos Liga. Decisión técnica netamente, ahí ustedes ven la alineación en la doble pantalla. Guerra va al banco. ¿Quiénes son los suplentes de Liga? A ver, acá los teníamos. A ver, déjame verlos en un más grande. Acá está. Está Lucas Villarruel con el número 5. Luis Ayala. Oye, en la semana que viene, en producción, lo tenemos. La semana que viene tenemos un especial con Villarruel, ¿no? Gracias qué bueno. A Mazda. Así que. Gracias al Mazda CX-5 que nos brindó evidentemente el vehículo, tenemos un tremendo especial con Lucas Villarruel, así que atentos a la pantalla de Liga TV la próxima semana. A ver, sigo con la lectura del banco de suplentes. A ver, una vez más está Lucas Villarruel, Luis Ayala, Juan Cruz Caprof, Lenin Ayoví, que son de los jóvenes. Ese es el arquero, la araña negra le dicen a Ayoví. Según Gaba, tiene un futurazo este chico Ayoví. Qué bueno. A ver, acá también Franklin Guerra, Moisés Corozo, que eran los habituales titulares antes en la pareja de centrales, Sebastián González, que igual ingresó, ¿te acuerdas? Ya debutó. Mechas, así le dicen a este así chico. Así estuvo, con un look especial. Joseph Espinosa, Adolfo Muñoz, Nilson Angulo, que también es otro, y Ethan Minda. Edgar Minda, él también entró, pues. Los dos, entró. González y Minda. Sí, sí, bueno, ahí está entonces los muchachos de Liga Deportiva Universitaria para lo que va a ser este partido. Vamos a tener muy, pero muy en claro que el partido dura los 90 minutos y que si es que se registra un empate en el tiempo reglamentario, habrán lanzamientos por la vía del penal. Esperemos que sea un resultado favorable para el elenco de la Casona Universitaria. Yo decía el día martes, después de que Liga se había metido en la final de este torneo de la Supercopa Ecuador, que no es una revancha. Vuelvo y me reafirmo, es un partido importante, pero para que sea revancha o tenga esa connotación, Liga deberá jugar frente a Barcelona un torneo de Liga Pro. Más o menos es como, por ejemplo, el hincha de Barcelona no se logra sacar esa espinita del 2014 con Emelec. Armaron tremendo show en el 2016. Me decían la final del siglo, ¿te acuerdas? Exactamente, y nunca se han sacado ese clavo. Lo mismo seguramente pasará con Liga. Lo que sí llega a servir, si hoy Liga gana, es como para en la herida poner un poquito de cicatrizante en medio de tanto dolor que significó para el hincha de Liga haber perdido esta final. Y en penales caso, también, claro, ¿no? En el caso lo gane Barcelona, existirá ese morbo, existirá esa pica, te volví a ganar y esta vez te gané con los suplentes, no existes más. Bueno, es parte del folclore, es parte del fútbol, ojalá y que dentro de los 90 minutos, porque quien les hable, Maite, no queremos penales, tengamos la oportunidad. Un buen juego. Exacto, tengamos la oportunidad de poder seguir conversando en la pantalla de Liga TV de lo que sea un nuevo título, como dice acá la canción, me escriben, un campeonato más. Acá me escriben Pichón, entonces dice, es una revancha chiquita entonces. Sí, es como te pones para la que la cicatriz sí, para que ya comience a sanar de a poquito, claro, ya le quitamos tanto dolor. Claro, es como poner sal ahí, sal y limón, la combinación. Bueno, son las 14:11. Vamos a leer unos mensajitos más porque estamos ya entrando a la despedida, a la parte final. Reiteramos, ustedes en la pantalla de DirecTV pueden ver el partido. Cuesta $13, incluido impuestos, para que lo puedan ver en su cable operadora y de esta manera tener la imagen del partido. Si ustedes no tienen quizás la oportunidad económica de adquirir el mismo, pueden escucharlo en la señal de Liga Radio con relatos de Alfonso Lazo Ayala, que va a ser nuestro compañero periodista que va a relatar el partido.
lo vamos a estar comentando junto al Pato Granja y estará también en los informes Maite Montalvo. Sí, por favor, quédense, no se me desconecten porque rapidísimo nos vamos a enlazar, así que siempre les agradecemos unos últimos mensajitos. A ver, Jimmy dice, vamos Liga, que Cristian Fernando también nos escribe, Marco Paredes que nos escribía de qué pasó con Perlaza, que ya recién regresó a los entrenamientos, pero por esa razón no tampoco. Entrena, ¿no? Sí, pero recién ya se puso el comunicado de que se iba a continuar con Liga, que era otra duda. Janina Valdiono. De las noticias, uh-huh, claramente es cuando llega Marini. Bueno, Marini llega el 4 de julio. El 4 de julio. Julio, sí. ¿Cuándo es 4 de julio? Porque es lo vamos a ver en Mazda. Claro que lo vamos a ir a buscar. A ver, déjame ver. El domingo 4 de julio estará llegando al país, entiendo, se une a la disciplina del club el lunes 5 de julio y tiene al cuerpo técnico que ya Maite lo va a buscar en este momento, con De Armas, por ejemplo, que es su asistente técnico, con los Marini, que son parte de la familia Marini, ¿no? Claro, son familiares de él, ¿verdad? Son sus hijos, ya lo vamos a conocer. De seguro ustedes, si lo quieren ver a Marini en exclusiva, lo van a poder ver aquí en la pantalla del canal oficial de Liga desde su arribo al aeropuerto. A ver, aquí te tengo el dato. A ver, es Ariel De Armas y Agustín Marini, los preparadores físicos Tomás Marini y Gastón Bernardelo. Que él es el segundo preparador físico, ¿no? Así son. Bueno, señoras y señores, acá desde el modernísimo estadio de San Quédense, Gustín, quédense. Independiente del Valle. Nosotros apagamos la cámara, conectamos los otros juguetes y nos metemos de lleno en lo que significará la transmisión por Liga Radio. Hay muchas voces de los protagonistas, hay resumen de Liga, resumen de Barcelona y todo en formato radio para que ustedes nos puedan seguir acompañando. Por la atención prestada siempre, gracias Maite. Sí, que sea un buen resultado, un abrazo, buenas tardes y se quedan acá conectados. Gracias siempre por esta sintonía tan fiel, así que continuamos con mucho más en Liga TV. Buenas tardes. Los mejores precios y promociones de Supermercado Santa María. Tony queso crema, gratis 2 kilos de papa locrera. Jabón Dove Tripack, lleva 3, paga 2. Toscano Spaghetti, 35% de descuento. Lomo de falda sin grasa y pierna de cerdo, 15% de descuento. ¡A luchar por el ahorro!
equipo en el intento de llevarse el título y con un técnico que ya está escogido, con un nuevo director técnico que ya se viene para el equipo universitario. Y Barcelona, en cambio, atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos años, con mucha consistencia, con el cuerpo técnico que conoce, con el que lo sacó campeón, con Fabián Bustos, que intenta, seguro, tapar estos huecos o estos vacíos que han generado los jugadores de selección y, sobre todo, alguna que otra incómoda lesión que tiene en el camino. Pero así es como se está dando este partido. Así es como vamos a enfocarlo el día de hoy y así es como están ya los micrófonos de la red para llevarles adelante las emociones y todo lo que va a traer este partido en el Estadio de Independiente del Valle. Si se buscaba o se pensaba en un sitio neutral, qué mejor que esta nueva cancha, ¿no? La última que se incorpora en este momento para que nosotros podamos disfrutar de buen fútbol. Así que, con todo esto y alrededor de lo que se viene, es que estamos ya para esta final de Supercopa Edición 2021. Estaremos en esta transmisión con los relatos de Alfonso Lazo Ayala, la compañía de Andrés Villamarín y de Maite Montalvo, para llevarles todas las emociones que tiene este cotejo. Así que voy con el saludo, con la primera ronda de saludos. Voy a ver si podemos ya tener la señal intacta de la voz de Alfonso Lazo, como para que nos brinde su saludo a esta altura, acá en la cancha del Banco Guayaquil, cancha del cuadro de Independiente. Hagamos el intento de esta primera salida. Alfonso, bienvenido a la transmisión. ¿Qué tal, Pato? Amigas, amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy hay final en el fútbol ecuatoriano. Hoy hay final en nuestro, en este que es el que más nos gusta, ¿no? Este fútbol cercano, este fútbol de las discusiones eternas, de la polémica y también de los buenos momentos. Y hoy además tendremos uno de los partidos que en los últimos años se ha convertido realmente en un cotejo que saca chispas, ¿no? Que arde. Este Liga Deportiva Universitaria Barcelona. Y más, si es que juegan finales. Bueno, hay que decir que Liga Deportiva Universitaria va a jugar su sexta final consecutiva. Ya nos dirá los números con detalle nuestro compañero Patricio Granja, pero va a volver a jugar otra final. Y la segunda consecutiva frente al conjunto de Barcelona. Este es un torneo oficial, cuidado con confundirse, ¿no? A uno no le puede gustar un torneo u otro, eso está muy bien y lo puede discutir, pero después, el momento en que se da cuenta que es oficial, bueno, me parece que en ese momento ya no hay lugar a la discusión, simplemente hay que jugar y hay que tratar de ganar. Los ganadores se colgarán, o más bien, se pintarán una nueva estrella en su escudo, colgarán o llevarán la medalla, pondrán una copa, un trofeo en sus vitrinas. El perdedor no, el perdedor se quedará lamentando. Así mismo suele ocurrir, así que cuidado con confundirse, es una final y es del fútbol que más nos gusta, la Supercopa. Además, en pandemia, porque uno puede tener explicaciones y no me gusta y por qué organizaron así muy rápido, estamos en pandemia y como hemos visto, hay un montón de cosas que en un pasar normal no se hubieran hecho, pero sí, en estos momentos hay torneos, hay partidos que se deben casi que improvisar. Solo hablemos de la Copa América que se está jugando en este momento y la manera en la que esta se terminó organizando y dónde se está jugando. Ah, no, si se puede hacer eso a nivel continental, imagínese la Copa Libertadores de América que se jugó en 6 semanas, pero a full, a muerte, jugando muchísimos partidos. No había ocurrido en este formato eso jamás. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿No nos gusta? Seguramente que no. Quisiéramos ver mucho más fútbol. La Copa Libertadores nos quedó amontonado. Pero hubo que jugar. Tenemos que acostumbrarnos. Así que bueno, usted que anda por ahí, por supuesto con la mascarilla, evitar la aglomeración. Nosotros le vamos a acompañar con este Liga Deportiva Universitaria Barcelona. Ah, por cierto, mientras esperamos, por supuesto, la vacuna, esperando que nos toque ir. La que nos toque, además, cualquier vacuna es mejor que terminar o en una sala de emergencia o directamente ya ni siquiera poder contarlo. No se olvide de eso. Estamos en Supercopa. Pato Granja. Sí, señor.
Y nos vamos rápidamente, porque ya enseguida estarán con nosotros Maite Montalvo y Andrés Villamarín. Pato. Con el... Sí, ahí estamos. Ahora Andrés, sí. Bienvenido. ¿Cómo te va, Pato, querido? Abrazo grande, buenas tardes. Buenas tardes a Maite, que la tengo junto a mí, a Alfonso y a los amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM de la red. Acá estamos en el modernísimo Estadio Banco Guayaquil, propiedad del Independiente del Valle. Ayer inauguraron ya las luminarias. De hecho, ayer encendieron ya las luces de este estadio y la general, que estaba inconclusa detrás de uno de los arcos, justo de la zona donde está en el trabajo precompetitivo en estos instantes Burray con Mendoza, arqueros del Barcelona. Está tanto el techo como las gradas o las sillas, porque este estadio tiene butacas en todo el perímetro donde hay justamente las gradas, está completo. O sea, está ya este estadio casi casi que al 90%, porque mientras ingresábamos a la cancha, ya la explanada de igual manera está montada, y el sector que vendría a ser la preferencia, lo que está al frente de las bancas de suplentes, donde se van a ubicar los técnicos y los suplentes, se encuentra también ya llena de butacas y prácticamente acabado. De hecho, tienen una leyenda, primero IDB, primero Independiente del Valle. Va a quedar muy, pero muy coqueto, muy, pero muy bonito. Amigos, amigas, acá estamos en el Banco Guayaquil. Se nos viene la final, se nos viene la Supercopa. Salta Liga, ya se encuentra el equipo de Gabriel Dinoya, hoy con un cambio en relación al último partido. Saltó el Super Gaba, saltó Ayoví, saltó el Profe Preti, y está la gente de Liga, ya está la gente de Barcelona. Han saltado los árbitros, ambiente grande. Ambiente de final, de la final de Supercopa. Pato, permíteme saludar con Maite, que tiene recomendaciones y que la tengo junto a mí, para de esta manera seguir con la pauta establecida, la cual la estás manejando en el arranque de transmisión. Maite, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, compañeros, qué gusto poderlos acompañar en una nueva transmisión, y en específico en la final de la Supercopa Ecuador. Qué gusto saber que están acá con estos dos equipos que vienen. Liga, que va a jugar su sexta final consecutiva desde el 2018 por torneos oficiales, ya sea en Liga Pro, la Copa Ecuador, y una vez más por Supercopa Ecuador. Así que vamos a tener toda la información y también los resúmenes correspondientes de ambos equipos. También nos acompaña con recomendaciones importantes. ¿Por quién está más? Juega limpio y sigue las tres principales nuevas reglas. Lava tus manos, usa mascarilla y mantén la distancia. Sé parte de la evolución. La red se expande. Sí, señor, ahí estaba el saludo, ¿no? De Andrés Villamarín y de Maite Montalvo, que se unen a esta transmisión. Vamos a hacer en este instante una especie de pausa, ¿no? Activa. ¿Por qué? Porque tenemos este resumen de Liga Deportiva Universitaria. Más allá de lo que ya adelantaba el Pichón, veremos cómo está el preámbulo de todo lo que tiene que ver para la U con esta final de Supercopa. Juega la final de la Supercopa Ecuador ante Barcelona en el Estadio del Independiente del Valle, ubicado en Sangolquí, a partir de las 15 horas. Los albos llegan a este partido con un cuerpo técnico interino, y que en el choque frente al Delfín logró la clasificación derrotándolo 4-2 al cuadro cetáceo. Gabriel Dinoya, técnico encargado, señaló que están enfocados en la final frente al cuadro canario. Otro, lo que sí tengo claro es que estamos enfocados, yo y mi cuerpo técnico está enfocado en el partido del sábado de mañana, que es una final, que es un partido muy importante, y me parece que toda la energía tiene que estar puesto en ese lugar, que no es ni más ni menos que jugar una final más en el club y poder, que es lo que queremos todos, ganar y obtener un título más. Esa es la realidad sobre el que... se apresta a saltar a la cancha para enfrentar a su archirrival Barcelona. ¿Qué ha logrado el técnico Dinoya con el grupo en el tiempo que lleva al frente del cuadro azul? Nosotros intentamos preparar en el corto tiempo que tuvimos, las 20 sesiones que tuvimos, preparar a los jugadores para que jueguen 90 minutos. Después hay imponderable en el partido, porque yo hoy lo puedo decir, no, nunca hubiera querido hacer un cambio como el que hice de Cruz por Ayala, de manera táctico-futbolística. De hecho, esa no fue la razón por la que lo hice. Simplemente uno tiene imponderable en el fútbol, donde si uno cree, y el jugador que tiene una opinión te informa que no puede estar al 100%,
Nosotros necesitamos a los jugadores al 100% y por eso fue el cambio. Pero no creo que tenga que ser una normalidad cambiar un jugador en entretiempo constantemente, nada más que eso. Nosotros intentamos preparar a los jugadores para jugar 90 minutos, obviamente que como todo, que también lo pongo arriba de la mesa, porque también entiendo que a nosotros se nos pide por estar en el lugar que estamos, el cual... Los momentos que se viven a la interna al jugarse una final realmente que son inolvidables, dichos por propios y extraños. Mañana irán a Chío Gijón en Sangolquí para medir al cuadro canario. Al respecto, ¿qué nos dice el técnico de los Albos? No, me tocó estar con ese. Todos esos momentos son de los futbolistas. Creo que pues, se volvió un poquito la distorsión, pero creo entender que me preguntó sobre los viajes y demás. Son grandes momentos que los futbolistas tienen para vivir. Se lo vuelvo a repetir, el otro día me tocó viajar en un micro, en un bus, muy, muy contento en la previa y muy más contentos en el post. Así que son momentos que a mí me gusta que los futbolistas puedan disfrutar. Y me parece que eso, por lo que viví el otro día con ellos, lo están disfrutando mucho. Y cuando un jugador disfruta, las cosas salen. Liga llega a la final de la Supercopa con la victoria ante el Delfín por 4-2. Revivamos la emoción del gol, la conquista de Amarilla, el cuarto gol de los universitarios. Pierde Nilson Angulo la gana, se viene el contragolpe, ataca Billy, Billy que acelera, Billy el área, Billy el arco, Billy el gol, salva el arquero, Luis Amarilla, gol, gol, ¡dale! En la semifinal de la Supercopa, por poquito le empatan. El partido se inicia a las 15 horas en el Estadio del Independiente. Liga Barcelona, una nueva final. En esta ocasión, la de la Supercopa Ecuador. Les invitamos, amigos, a que nos acompañen. Les damos la cordial bienvenida para que esté con la 102.1 FM de la red, la radio que siempre está. Ahí estaba, ¿no? Este resumen en la voz de Carlos Edwin Salas de Liga Deportiva Universitaria. Andrés, voy contigo al Estadio Banco Guayaquil, cuéntanos un poco el ambiente. No sé si ya tienes la formación del equipo universitario. Vamos, Pato, entonces, con la alineación de Liga Deportiva Universitaria. Así forma el equipo de Vinoya. En el arco, camiseta número 22, Adrián José Gavarini. El Super Gava en el arco, camiseta número 22. En la línea de defensa aparece por el sector derecho del campo de juego José El Choclo Quintero, 14. 14 para El Choclo José Quintero. En el tándem defensivo, zaguero central por la derecha, Luis El Cunti Caicedo. El Cunti Caicedo con el 4, zaguero central por la zurda, número 21, Anderson Rafael Lamusa Ordóñez. Ordóñez, 21. Y por la banda zurda, el único cambio que se registra en relación a los titulares del otro día es la inclusión desde el inicio del partido de parte de El Chavo Cruz. El 20 para Cristian El Chavo Cruz. Cerrando la línea de cuatro, nos vamos al triángulo en medio campo, jugando muy próximo a los cuatro en el bloque defensivo y siendo la primera línea de pase desde el bloque bajo, el número 18, Lucas Ezequiel Piovi. Después te quiero contar algo de Piovi, mi estimado Pato, para los oyentes hinchas de Liga, oyentes de la red. Volante de llegada por el sector derecho, el jugador 23 uruguayo Matías Zunino. Zunino 23, camiseta número 8 en el triángulo por el lado izquierdo, el 8 Alcíbar. Jordi Alcíbar, camiseta número 8. Delante de estos 13, cerrando el rombo, la presencia de quién en modo de ataque, como lo explicábamos el otro día con el profe Juan Carlos Burbano, el número 10, Johan Julio. El 10 para Johan Julio. Delante de Johan aparece Billy Arce y delante de Billy, porque Billy flota, delante de Johan y detrás del 7 de Luis Totín Amarilla. El 11 para Billy, el 7 para Totín, equipo confirmado 4-3-1-2 de Dinoya, que sueña con conseguir el 18º título oficial para Liga Deportiva Universitaria. Esa es la formación de Liga Deportiva Universitaria. Andrés, momento de que nos cuentes, ¿qué pasa con Ezequiel Piovi?
Piovi tiene contrato hasta el 22 de julio. De existir petición de parte de Pablo Marini que llegue el 4 de julio a la capital de la República en que se quede Piovi, la dirigencia de Liga hará uso de la opción de compra con la gente de Almagro. A esta altura ya no depende de los dirigentes que van a hacer el esfuerzo, sino depende netamente del nuevo entrenador. Si Marini observa en Piovi que puede ser su volante de marca, ya adaptado a la altura, ya adaptado al grupo, adaptado a la ciudad y todo lo concerniente al mundo futbolístico, pues Piovi se podría quedar en Liga porque los dirigentes darán el esfuerzo necesario para que Piovi, que finaliza su vínculo contractual el 22 de julio, pueda ser comprado por Liga. Reitero, Pato, depende netamente de la dirigencia, ya no, sino del nuevo cuerpo técnico encabezado por Pablo Marini. Estamos en las redes de la red, estamos en vínculo con Liga TV, que estamos con las imágenes del estadio, así que también estamos saliendo con las imágenes del Estadio Banco Guayaquil, donde hace el trabajo precompetitivo Liga y la gente del Barcelona. Pato, cuando quieras, los suplentes del equipo merengue. Vamos entonces con los suplentes del equipo que hoy dirige Dinoya. Lucas Vidarruel, camiseta número 5. Vidarruel con el 5. El 6, Luis Ayala. Ayala 6, el número 9 está recuperado. ¿Eh? Juan Cruz Caprov. Es decisión de Dinoya si lo pone o no lo pone. El número 2 es Lenin Ayoví. Camiseta número 15 para Franklin Guerra. El número 24, Moisés Corozo. Corozo con el 24. La presencia de Sebastián González, número 26. 26 de Sebastián González. 28, 12, Espinosa, 29, Adolfo Muñoz, 32, Nilson Angulo, y Etán Minda, camiseta número 35, Pato, ya Maite también está con nosotros, se fue a tomar unas fotitos, así que voy a ir contigo, Maite, para que nos des recomendaciones. Muy bien, continuamos con toda la información a través de los 102.1 FM de la red. El bienestar de tu familia es nuestra prioridad. Afílate a Guasanitas y obtén 75% de descuento en la primera cuota. En tu plan de asistencia médica, al tomar la cobertura adicional Dental Sanitas, recibe primera cuota gratis. Además, participa en el sorteo de fabulosos premios. Promoción válida hasta el 30 de junio del 2021. Visita www.ecuasanitas.com. Y momento de irnos después de estos consejos de Maite con el resumen del rival de Liga. ¿Cómo llega Barcelona? Barcelona juega esta tarde en la final de la Supercopa Ecuador frente a Liga Deportiva Universitaria en el Estadio Banco Guayaquil de Chillo Gijón. El cuadro torero se clasificó a la final gracias al gol que anotó Carlos Garcés en la victoria 1-0 sobre 9 de octubre en la semifinal. Opción de gol para Barcelona, amigos oyentes. El que se prepara es el goleador del equipo, Carlos Garcés. El tiro penal, el árbitro advierte que nadie invada. Se va a cobrar el tiro penal. Allá va Garcés, sonó el silbato. Atención, va Garcés, le pegó, gol. Señoras y señores. Para esta final, Barcelona llega con 5 bajas. Fernando León, Damián Díaz y Mario Pineda están con la selección ecuatoriana de fútbol jugando la Copa América en Brasil. Además, Williams Riveros y Bruno Piñatares están lesionados y se perderán el partido. Así lo confirmó el doctor Andrés Arce. En el caso de Bruno Piñatares, pues un cuadro de infección viral que lo hemos tenido fuera durante algunos días, pero en 24, 28 horas estará incorporándose al club para terminar su etapa de convalecencia y poder entrenar junto al equipo. De una manera fortuita, un esguince de tobillo, de grado 2, podríamos decir, que está siendo evaluado y razonado todo el cuadro y su tratamiento en los diversos días que podamos tener adelante. Para enfrentar a la U, el técnico Fabián Bustos utilizaría el siguiente 11 abridor. Javier Buray estaría en el arco. Byron Castillo, Josué Quiñones, Brian Caicedo y Lionel Quiñones estarían en el sector defensivo. En el mediocampo actuarían Michael Carcelén, Nixon Molina, Michael Hoyos, Emmanuel Martínez y Sergio López.
para dejar en delantera al goleador Carlos Garcés. Roberto Sánchez dirigirá el encuentro, asistido en las bandas por Wilson Arévalo y Carlos Vera. Barcelona buscará su primera Supercopa Ecuador desde las 15 horas. Acompáñanos y disfruta toda la emoción de este partido aquí en los 102.1 FM de la red, la radio que siempre está. Ahí estaba, ¿no? Así es como teníamos este resumen de Barcelona. ¿Cómo llega el cuadro torero para este partido y estas novedades en la voz de Raúl Chávez? Andrés, voy contigo. Tienes la formación de Barcelona. Sí, señor. Muy bien, Pato. Acá vamos a darles a conocer la alineación del Barcelona Sporting Club de la ciudad de Guayaquil. Al arco, Javier Burray, camiseta número 1. El 1 para Javier Burray. Aparece por la derecha el 26, Byron Castillo. Castillo 26. 26 para Castillo. Dorsal 29 para Quiñones. Quiñones, Josué Quiñones, uno de los chicos. 29 para José Quiñones. El número 4 es Brian Caicedo. Caicedo, camiseta número 4. El número 6 es Leonel Quiñones. Quiñones con la camiseta número 6. Nos referimos al jugador ex Macará, Lionel Quiñones, con el 6. En el medio campo, doble pivote, el 20, Piñatares. Bruno Piñatares, 20. El número 19 es Nixon Molina. Nixon Molina, 19. Dos de extremos, abierto por la derecha, Montaño, el 28. Joao, me parece el nombre de Montaño. El número 15, sí, Pato. Giancarlo Montaño. Giancarlo, muy bien. 28, Giancarlo Montaño. Que sí es Jonathan, es Perlaza, camiseta número 15 para Perlaza. Perlaza con el número 15. Y en ataque aparece Emma Martínez con el 8. Emanuel Martínez, camiseta número 8. Y el número 11, Carlos Garcés. El número 11, Carlos Garcés. Alineación confirmada de Barcelona. Pato, si tú tienes el respaldo, tú mismo darás los suplentes. Lo estaremos dando en cuestión de instantes. Nos vamos a ir con estadísticas, números y nuestra primera pausa. Ya regresamos. Los suplentes de Barcelona, los árbitros y mucho más desde el Estadio Banco Guayaquil. La red presenta estadísticas y números. Liga Deportiva Universitaria y Barcelona. Barcelona y Liga Deportiva Universitaria en una nueva final, esta vez de la Supercopa Ecuador. Momento de hablar de los jugadores de liga que más duelos ante Barcelona de todo tipo han jugado en el historial de enfrentamientos. Primer lugar para Neyce Reasco con 63 partidos. Lo sigue con 44 encuentros Alfonso Obregón. Con 43 aparece Luis González. Y con 40 está Marco Moreno. La red presentó estadísticas y números. Todo el fútbol solo en la red. Cuando debes aprovechar los mejores precios y promociones de Supermercado Santa María. Tony queso crema, gratis 2 kilos de papa locrera. Jabón Bob Tripack, lleva 3, paga 2. Toscan Spaghetti, 35% de descuento. Lomo de falda sin grasa y pierna de cerdo, 15% de descuento. ¡A luchar por el ahorro! Para José Francisco Ceballos. Lo sigue con 45 duelos Frickson George. Con 35 aparece Raúl Noriega y con 34 están Juan Madruñero y Máximo Vanguera. La red presentó estadísticas y números. Volvemos, seguimos acá en la red.
Pendiente los suplentes de Barcelona, Víctor Mendoza, el 12, el 27, Michael Carcelén, 77, Adonis Preciado, 13, el Loco Cortés, 18, Matías Oyola, 7, Michael Hoyos, 17, el Negro López y el 9 es Gonzalo Mastriani. Voy contigo, Andrés, al Banco de Guayaquil. Muy bien, Pato, y me voy con Maite, ¿eh? Porque Maite está en la parte baja, está cerca de los dirigentes de Liga. Maite, te tengo en la parte baja para poder tener reacciones. Maite Montalvo, contigo. Así es, Andrés, ¿me escuchan perfectamente? Sí, aquí tenemos el retorno. Me encuentro junto al doctor Isaac Álvarez, que también se encuentra acá en el Estadio Banco Guayaquil para vivir esta final de la Supercopa Ecuador. Algunos dirigentes han hecho presentes, así que vamos a tener sus reacciones a continuación. Doc, muchísimas gracias siempre por la apertura. ¿Cómo viven esta final? De seguro es un partido siempre aparte frente a Barcelona. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Maite? ¿Cómo está? Un gusto verla de verdad acá en este nuevo lindo escenario de Independiente del Valle, lo cual resaltamos en su momento en esta visita acá. Sobre la inquietud suya, contentos de verdad de poder estar en una nueva final, es la sexta consecutiva que tiene nuestro equipo y no es fácil eso, o sea, mantener este 102. Ritmo, esta 1. Posibilidad, esta situación de estar siempre en los sitiales de finales. Nos compromete más, nos hace preocupar, nos hace estresar, nos hace vivir, pero la emoción de una final más, de eso es lo que más queremos rescatar, la posibilidad de que, lamentablemente, siempre me referiré a que venir a un partido, una final sin público, es como que la fiesta no está completa. Yo espero que el COE Nacional en algún momento, con todas las precauciones que deban tomar, puedan autorizar al menos un aforo mínimo de 25-30%, con el cual yo creo que todos estaríamos bastante contentos de poder tener a nuestra hinchada en todos los estadios del país. Mire usted que los centros comerciales, los restaurantes, la ciudad misma, las calles están llenas de personas. Comprendo la preocupación de lo que es autorizar los espectáculos, pero sí quisiera que se piense, al menos para la segunda etapa, ojalá, y eso considero que es un pedido o una posibilidad de que puedan, ¿cómo le podría decir? Pueda transmitirse esto de que toda la hinchada lo quiere sentir. Pero bueno, hoy queremos que tener el mejor resultado, los muchachos no han parado en su entrenamiento. Y vamos a dejar todo en la cancha, vamos a dar un buen espectáculo para que todo el país lo pueda ver y a la final, Dios quiera que podamos dar una vuelta más. ¿Y el equipo cómo lo ve que llega? También se viene un nuevo cuerpo técnico en los próximos días. ¿Cómo ha sido también esta noticia de dar, que va a llegar otro cuerpo técnico después de Pablo Repeto? ¿Cómo ha sido para ustedes este momento de transición, no? Claro, estamos justamente aún en este momento de transición. Estamos mirando todo lo que habíamos programado. Lamentablemente Pablo ya no está, pero lo habíamos pensado que a partir de este segundo semestre íbamos a tomar nuevas opciones o nuevas sorpresas, llamemos, o una nueva organización con responsabilidades diferentes en Liga Deportiva Universitaria, con este cabeza de rendimiento, cabeza de desempeño en la parte física y médica. Hemos arrancado con eso, con el doctor Miguel Herrera, que hemos presentado antes de ayer. Está ahora acompañándonos acá en el estadio Banco de Guayaquil. Y posteriormente esperamos el 4 de julio, el próximo domingo, que arribe ya Pablo Marini con sus preparadores físicos y sus asistentes técnicos. Y ahí arrancaremos esta nueva historia, pensando siempre en Gremio, que está cerca, después de la segunda etapa, estimada Maite. Muchísimas gracias, Doc, ya en la parte final. Maite, ¿le puedes preguntar o que aclare un poquito el tema de Piovi? Porque hay muchas personas que tergiversaron la entrevista del doctor el día de ayer en decir que Piovi se queda y dependerá, porque la dirigencia hará el esfuerzo por Piovi, pero dependerá de Marini. Eso, Maite, si es que no me está escuchando el Doc, trasládale por favor la pregunta. Te escucho, Andrés. Justamente, Doc, para que nos responda sobre esta inquietud de Ezequiel Piovi. Hola, ¿qué tal, querido Andrés? Un gusto saludarlo. Lamentablemente en la rueda de prensa no le pude escuchar 102. Su pregunta, 1. Pero refiriéndome ahora a su inquietud, gracias, de verdad. Es importante aclarar algo que ocurrió el día de ayer. Algún colega
posteó algo en donde él no me hizo la entrevista, al parecer no escuchó tampoco la entrevista y bueno, dio por hecho algo que yo no dije. Lo que vuelvo a mencionar y lo he dicho siempre, que vendrá el nuevo profe con su cuerpo técnico, analizarán lo que tenemos, miraremos eso, pero eso no es una decisión mía y nunca lo será, porque eso pasa en Liga. Tenemos una esa organización de respeto, lo mío es la parte económica, la parte deportiva, la parte esta corresponde a Esteban, corresponde al gerente deportivo y corresponde. Estamos todos de acuerdo y consensuamos la comisión ejecutiva cuando ya son los momentos decisivos, pero lo de Piovi, eso está ahí hasta que venga el nuevo cuerpo técnico. Así es, gracias Andrés, de verdad, le agradezco mucho por la posibilidad de dejar claro esto. Abrazo Doc y que tengan suerte en el partido para esta tarde. Nos reencontraremos, si es que usted así lo decide, al cierre del partido. No, siempre un gusto, estimado Andrés. Sí, independientemente del resultado, es un partido de fútbol, es una final y como le dije hace un momento a May, queremos disfrutarla, vivirla. Llegar a una final no es fácil, estamos acá porque los dos equipos porque hemos hecho los méritos suficientes para volver a vernos en una final. Un abrazo, Andresito, y estaremos siempre a disposición. Gracias, May. Un lindo día. Gracias, Doc. De igual manera, le deseamos una buena tarde y que sea un buen pronóstico. Así que a toda la gente, ya nos vemos. Andrés, ya regresamos. May, vente hasta el centro porque llegó Carlos Alejandro Alfaro Moreno. A ver si se le roba un segundito al presidente de Barcelona. Lo cierto es que aquí estamos, Pato Granja, un ambiente muy, pero muy agradable. Es un estadio muy británico, muy próximo a la cancha, al perímetro reglamentario, y créame que ha quedado muy bonito. Con Alfonso lo conocimos en el partido amistoso de Ecuador frente a Bolivia. Quien les habla estuvo hace un mes más o menos en el partido ante Independiente del Valle, pero aún el estadio estaba en una mitad, por decirlo así, un 60%, siendo muy optimista. Hoy falta la zona de prensa, las cabinas, la suite, y estaremos hablando de un 90% ya del estadio. Así que está quedando muy bonito. Enhorabuena a los directivos de Independiente, de igual manera por la conectividad que nos han brindado para nuestro trabajo. Todo bien acá en el Banco Guayaquil, Pato. Sin lugar a dudas, ¿no? Y me parece que el trabajo ha ido avanzando a muy buen ritmo, ¿no? Para tener un escenario a la altura de Independiente del Valle. Vamos a irnos con una producción rápidamente, la reacción de Gabriel Dinoya, acá en la red. El profesor Gabriel Dinoya afrontará su primera final con Liga Deportiva Universitaria en su condición de director técnico interino. Precisamente acerca del importante partido que se jugará en escasos minutos, esto fue lo que nos dijo. Nosotros lo que sí tengo claro es que estamos enfocados, yo y mi cuerpo técnico está enfocado en el partido del sábado de mañana, que es una final, que es un partido muy importante, y me parece que toda la energía tiene que estar puesto en ese lugar, que no es ni más ni menos que jugar una final más en el club y poder, que es lo que queremos todos, ganar y obtener un título más. Acerca del trabajo que se ha podido realizar en este tiempo en el cual asumió el mando del equipo universitario, Dinoya destacó lo siguiente. Bueno, las sensaciones fueron buenas, sí, las he compartido con los jugadores. A mí me dio satisfacción lo que vi, por varios motivos, ¿no? Hay que analizar un poco en profundidad todo lo que ha pasado, sí, era un primer partido después de 20 sesiones de trabajo muy buenas, las cuales habían sido muy intensas, en donde nosotros propusimos también que parte de ese entrenamiento sea también el material audiovisual, el cual me han comentado los jugadores que no me pidieron esa paciencia que puede haber, y bueno, tener esa relación con los jugadores en donde iban a ir aceptando de a poco esa metodología que nosotros tenemos, porque nosotros analizamos los entrenamientos, pero no como una base de demostrar un análisis, sino de con un objetivo fundamental que es parte del entrenamiento en campo, ¿no? Donde uno se puede ver ya con las imágenes, como digo, siempre ya ahí no hay una discusión o un parecer, donde queda en la charla. Si vos sabés que era a la derecha y fuiste a la izquierda, ¿cuál es nuestra intención con los jugadores? Mostrarle esa acción para que la mejoremos, o si fue buena, repetirla.
Con respecto al equipo y a cómo ha respondido en estas jornadas y en el partido de las semifinales frente a Delfín de Manta, Dinoya se mostró muy complacido. Estas fueron sus palabras para con sus dirigidos. Mire, nuestra idea, lo bueno que tiene este plantel es que las características que tiene y el talento individual que tienen los jugadores, que es muy importante, eso nos permitió a nosotros poder hacer este esquema, pero no un esquema rígido, porque después si analizamos en profundidad el juego, nuestro equipo tuvo mucho movimiento, porque si ustedes se van a dar cuenta van a ver que muchas veces aparecieron jugadores en lugares que no son naturales, pero cumpliendo una función que el equipo tiene. Entonces eso habla de una identidad de un equipo con mucha valentía. Cuando un lateral por una situación de juego juega de medio y el medio juega de lateral, eso quiere decir que el equipo entiende el concepto. Y eso es muy difícil de hacer. Y también en este medio muy difícil de valorar. Finalmente, acerca de la posibilidad de afrontar una final, esto fue lo que señaló el estratega de los Albos. Por lo menos en lo personal, con una felicidad y una satisfacción enorme. Usted sabrá que en el fútbol no es fácil jugar finales. Hay jugadores muy prestigiosos, a mí me gustan las historias de fútbol, así aprendí, muy, muy pequeño, que no tuvieron la suerte de jugar finales, de jugar mundiales, de jugar copas, porque así lo requirió el contexto. Entonces, en lo personal entiendo que es una felicidad muy grande y una alegría muy grande jugar una final. Subestimamos tal vez que jugar finales es algo de todos los días y eso no se da. Y entiendo que los jugadores, por lo que comparto día a día, tienen la satisfacción de estar en otra final. Y valorarle a esos jugadores de que la puedan competir de la mejor manera, porque Liga vuelve a estar en otra final. Estos jugadores están demostrando día a día un compromiso general para llevar a este equipo a finales constantemente. Y le vuelvo a repetir, enfoquemos también que no es fácil jugar finales. Obviamente que es un compromiso hermoso, porque es el clásico rival, y para eso están. El fútbol de alto rendimiento, el fútbol de élite, te permite tener estos desafíos. Seguimos acá en la red. Se viene ya este partido, la final de la Supercopa Ecuador. Voy a ir rápidamente contigo, Andrés. ¿Cómo está el ambiente en el Estadio Banco de Guayaquil? Se viene Liga, aquí está el equipo de Dinoya, saltado el elenco de Fabián el Toro Busto. Señoras y señores, ya están los dos equipos que sueñan con gritar campeón en el campo de juego. Pato, contigo. Sí, señor. Y nos vamos a meter ya en lo que es la transmisión. Vemos a los equipos formados. Himno nacional, vamos con el himno. Vamos con el himno, Andrés. Vamos a ver si lo subimos del volumen. Las sagradas notas del himno nacional de la República del Ecuador, las palmas de los directivos presentes en este escenario deportivo, los jugadores alineados en la cancha, los árbitros que visten de negro. Hola, le dice Adrián a Javier Iburray, que se abraza con Gavarini. Señoras y señores, se nos viene la final de la Supercopa Ecuador con Maite Montalvo acá ya en el Banco Guayaquil. Enseñar es aprender dos veces más cuando puedes compartir ese tiempo de aprendizaje con las personas que son importantes. Hashtag disfruta la vida en casa. Andalucía 360, nuestros mejores productos de crédito con tasas y plazos mejorados para que haga realidad tus objetivos en la vida. Entrate más en www.andalucía.fin.es.
Alfonso Lazo Ayala. Se nos viene la final acá en Sangolquí. Muy bien, Andrés, ahí están entonces los capitanes, que casualmente en este caso los dos son los arqueros. Javier Burray del cuadro de Barcelona, que luce de rojo entero, mientras que Adrián Gavarini de turquesa, podría ser ese color de Adrián Gavarini, un celeste, ¿no? Más bien un celeste entonces, con los vivos rojos. Ahí sí el saludo. Veamos cómo marcha este partido. Siempre será bueno ver fútbol del nuestro. Una final. Ay, más si juegan Liga Deportiva Universitaria y el cuadro de Barcelona. Roberto Sánchez, entonces, es el juez central del partido, que va a comenzar en un instante. Nada más, Maite. Nuestros sueños de conquistar América siguen intactos. Vamos con todo frente a Venezuela. Con todo mi selección, Marathon Sports, la piel de tu país. Muy bien, aquí está entonces Javier Burray, es el arquero de Barcelona. Byron Castillo, Josué Quiñones, Brian Caicedo, Lionel Quiñones, Jonathan Perlaza, Nixon Molina, Bruno Piñatares y Jan Montaño, Carlos Garcés y Emmanuel Martínez, Adrián Gavarini, José Quintero, Luis Caicedo, el zaguero central de Liga Deportiva Universitaria, acompañado de Luis Caicedo, Anderson Ordóñez, Cristian Cruz, Lucas Piovi, Jordi Alcíbar, Matías Zunino, Luis Amarilla, Johan Julio y Billy Arce. Nos detenemos un ratito, este minuto, estos instantes, para acordarnos que seguimos en pandemia, que va avanzando la vacunación. Tenemos que acudir, que tenemos que vacunarnos, tenemos que ser parte del motor que mueve todo esto. Pero mientras tanto, e incluso vacunados, debemos seguir manteniendo la mascarilla. Pero seguramente que se podrán hacer muchas más cosas. Nos tenemos que reactivar. Sí, la vacuna nos ayuda. Y no importa lo que le digan, no tiene ninguna comparación lo que podría pasar con estar en una sala de UCI o directamente no salir de ella. Así que todos, a vacunarnos. Todo listo, y nos acordamos de los que le están pasando mal y por supuesto de los que ya no están acá. El fútbol también les brinda un homenaje. Va a comenzar el partido en la cancha del Independiente del Valle. El cuadro de Barcelona será quien mueva el balón. Carlos Garcés para tocar el esférico. Todo parece estar listo. Final del fútbol ecuatoriano. Final de la Supercopa. El juez que enciende sus dos cronómetros. Amigas, amigos, termina el tiempo de la charla. Comienza el fútbol. Liga Deportiva Universitaria y Barcelona. Final de la Supercopa. Pelotazo cruzado a las espaldas de Cristian Cruz, que de todas maneras llega primero. Logra meter la cabeza y la tira fuera. Lateral, Ferretería Castillo Hermanos. Está ya en el Centro Comercial Plaza Cumbayá. Byron Castillo es el que viene para tirarla arriba para Carlos Garcés. Ponía el cuerpo, no pudo acomodarse el balón. Se pierde por la línea final. El sitio oficial del fútbol que más te gusta. La red se expande. Encuéntranos en YouTube y Facebook Live, Maite. Ponte arriba del marcador con nuestro quincenazo de Supermercados Aquí. Los mejores precios con Pruébalo. En Supermercados Aquí ahorras más y vives mejor. La pelota es de Liga Deportiva Universitaria. Anderson Ordóñez era el que la tocaba para Luis Caicedo. Este abre por derecha para José Quintero. La cancha se la ve preciosa. Y ahora que rueda el balón, está claro que muy, pero muy cuidada. Balón de Anderson Ordóñez. La juega para Jordi Alcíbar. Este con Luis Caicedo, levanta la pelota, largo arriba para Billy Arce, se va a acomodar Billy junto a la línea lateral, trata de irse, perdía el balón, nadie la tocó, el balón es de Barcelona entonces, de una, la A para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Novalab es una amplia gama de exámenes de laboratorio clínico con excelencia en el servicio. Novalab es Nova Clínica Santa Cecilia, 29 años, su salud, nuestra responsabilidad. La pelota es de Liga Deportiva Universitaria y el que la tiene por la mitad de la cancha es Matías Zunino. Lo agarraban, lo detenían, tiro libre que favorece al cuadro de la U. Jonathan Perlaza es el que parecía agarrarlo. Laboratorio Clínico Novalab, amplia gama de exámenes con excelencia en servicio. La falta finalmente era de Emmanuel Martínez, el que no permitía que Matías Zunino se escape con el balón. Ya se cobra el tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. Esta es la final de la Supercopa 2021. Aquí le va a pegar a la pelota Cristian Cruz. Aparece también Lucas Piovi.
Este salta, Cristian Cruz la toca, el balón que pasa, la dejaba pasar Billy Arce. No hizo la diagonal Matías Umino y el balón es de Javier Burray, Andrés Villamarín. A ver cómo se disponen los equipos en la cancha, representaciones a casa. Asesora empresas que trabajan con acero inoxidable. Es claro, el movimiento en Barcelona con la inclusión como extremo de Castillo en el 4-2-3-1. Un picante e incisivo extremo por la banda derecha, adelantado en relación a Montaño. Sabe Bustos que es su as de espadas. En Liga, los cuatro en el retroceso. Hay un triángulo en medio campo con Johan cerrando ese triángulo para que en adelanto aparezca Billy Arce y Luis Totín Amarilla. 4-3-1-2, el elenco de Dinoya. 4-2-3-1, la tropa de Bustos. Había una posición adelantada. Tiro libre que favorece a Liga Deportiva Universitaria en su propio terreno de juego. José Quintero la jugó para Anderson Ordóñez. Este alarga para Cristian Cruz. Campo de los Canarios. Pelota para Billy Arce. Le pide Johan Julio. Billy Arce que amaga, se frena. La va a levantar. Le pedía Matías Umino. Prefiere cambiar de frente por el costado derecho. Va llegando José Quintero. Allá va José. La metió en el área. ¡Autogolazo! ¡Gol! Liga Deportiva Universitaria, José Quintero metió veneno en el área de Barcelona y el zaguero central que la tocó Josué Quiñones fue, la desvió Javier Burray, apenas si pudo hacer vista. Es el primer gol en la Supercopa. Parece que va a ser movida esta final que se juega en Sangolquí. Ya lo está ganando Liga Deportiva Universitaria, un autogolazo de Joshua Quiñones. Liga tiene 1, Barcelona 0 en la Supercopa 2021. ¡Gol! Banco Pichincha en confianza. El comentario Discover tu dinero de vuelta siempre en la voz de Andrés Villamarín y Patricio Granja. Vaya, ¿no? Que si así empieza el partido, en realidad esperamos muchísimas emociones. Gran cambio de frente, de Billy Arce buscando la soledad y la trepada que hacía José Quintero. Y cuando este pone un centro, ¿no? Con mucho peligro, con mucho, mucho sentido dentro del área pequeña de Barcelona, aparece el primer zaguero central. Se lanza en palomita y lo que ocurre es lo que decía Alfonso, un autogolazo, cabezazo desaira por completo cualquier posible esfuerzo de Burray y Liga en 3 minutos y pesetas se pone a ganar en esta Supercopa Ecuador 1-0. Nos estábamos acomodando aquí en el estadio de Independiente del Valle y apareció José el Choclo Quintero en el andarivel derecho. Levantó la cabecita, iba a pisar las 16:50. Matías Umino para incomodar al chico Quiñones. Y este en la desesperación de jugar en modo corrector ante la llegada del volante uruguayo, se lanzó para desviar el esférico y por ende desubicar al arquero Javier Burray en el arranque nomás del partido. Lo gritó a rabiar Dinoya y toda la cúpula dirigencial del conjunto merengue. Liga con autogol de Quiñones, golpea primero, se nos viene un partidazo, está ganando el equipo merengue acá en Sangolquí. Y ahora hay un tiro libre. Bueno, cambió todo el partido entonces. En un ratito, Bruno Piñatares, que la juega hacia atrás. Javier Burray es el último en tocarla. Le pega un zurdazo. Se deshace simplemente del balón, que va a llegar larguísimo a poder de Adrián Gavarini. Parece al final que entonces no fue Quiñones, sino Brian Caicedo, ¿no? Efectivamente, el que la tocó. Allá va Billy Arce. Lucha con Byron Castillo, logra tocar la pelota, mejor dicho, se la tocaron y el balón se fue afuera. Lateral que favorece a Liga Deportiva Universitaria Andalucía 360. Tiene un crédito a tu medida, visita nuestras agencias de Andalucía, hagamos que las cosas pasen. El balón es de Liga Deportiva Universitaria, Jordi Johan. ¿Qué hizo Johan? La quiso tocar abierta, muy larga. El balón de Javier Burray, que se queda con la pelota. Barcelona devolvió, ni bien se movía la pelota. Ya llegó al área de Liga Deportiva Universitaria. Alfonso, no está Liga, sí, Andrés. Hubo tarjeta amarilla para el Cunti Caicedo en una entrada fuerte contra Emanuel Martínez, el primer amonestado de la tarde. Ahora hay falta sobre Luis Caicedo. Dígame si eso no es jugar con las barbas del tigre. Tiro libre que favorece a Liga Deportiva Universitaria. El encargado será Adrián Gavarini. A mover el balón. Estamos
en este que es el primer tiempo. Y entonces Ecuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Brown, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Ecuasanitas. Lo bueno de estar sano. Afíliate. 7 minutos, primer tiempo. Tiempo de Acedelco, repuestos, lubricantes, baterías con calidad y garantía. Encuéntralos en Mansuera. Saque largo de Adrián Gavarini. El que la va a reventar es Leonel Quiñones con un zurdazo. La baja ahora Lucas Piovi. Cruza la mitad de la cancha. El balón de liga, pelota para Johan Julio. La dejaba pasar, detrás de él no estaba amarilla. Recupera Johan Julio y un balón dividido. Bruno Piñatares, empujón de Matías Unino. Tiro libre que favorece a Barcelona. Podcast La Red. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast. Leonel Quiñones alarga para Jonathan Perlaza. La mete para Carlos. Garcés es muy largo. Tranquilo, Adrián Gavarini es el que se queda con el balón y este es el marcador de Marathon Sports. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. Uno tiene liga, cero tiene el cuadro de Barcelona. Autogol de Brian Caicedo. La pelota es de José Quintero, la juega por el medio. Para Lucas Piovi. El balón por izquierda, Cristian Cruz. Está jugando ahora para Jordi, gran jugada. Galleta con un taco. Balón ahora de Matías Unino. Amarilla, se le fueron encima. Le pega la pelota. En realidad, al que le golpearon fue a Jordi Alcíbar. El árbitro iba a pitar, dejó porque Luis Amarilla intentó al arco. Pato Granja llegaba a liga con un lujo de Jordi. Anota un golazo. Ven a supermercados de aquí, ahorras más, vives mejor. Sí, señor. Empezó a tocar liga la pelota, ¿no? Alcíbar le hizo de taco, con su Nino la descargó, más allá de la falta, como dice Alfonso, lo intentó Luis Amarilla al arco. No sé si era más ventaja pitar la falta, ¿no? Roberto Sánchez, por ahora, la dejó seguir. Además, sin llamado de atención ni amonestación. La pelota es del cuadro de Barcelona. Sale con balón dominado, Brian Caicedo, la tira largo arriba para Byron Castillo, ya cruzó la mitad de la cancha. Sigue Byron todavía, se la saca Johan a medias, se cruza Piñatares desde atrás, el rebote será de Matías Unino, que logra tocar el balón por un lado de Leonel Quiñones y alarga la pelota por derecha, ahora prefiere frenarse, juega con José Quintero, el choclo, que es el que tiró un centro, bueno, lo que acaba de hacer ahora, Adrián Gavarini tiene que salir de su área por izquierda para recibir el pase de José Quintero, vaya, el balón de Anderson Ordóñez y este la toca para Lucas Piovi. Lucas Piovi arriba, correr, se está cruzando Jan Montaño, el balón se pierde fuera de la cancha, lateral para la U, vive activa, vive mejor con la Superleche, Vita Activa, el balón es de Cristian Cruz para Billy Arce, Billy que se acomoda, ahí está Piñatares, lo golpea 2 veces, tiro libre que favorece a Liga, el árbitro le llama la atención, Discover, tu dinero de vuelta siempre. La Red y el fútbol que más nos gusta se expande en los partidos clave de la Liga Pro y las copas internacionales de nuestro fútbol. Escúchalos también en La Red Ecuador en YouTube y La Red 102.1 en Facebook. Siempre La Red. Jordi Alcíbar para mover la pelota. Ya va a cobrar el tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. ¿Va a formar una barrera o no? Vamos a ver qué es lo que hace finalmente Javier Burray. El tiro libre para Liga. En la Supercopa que se juega en el Estadio Banco Guayaquil del Independiente del Valle. También está Johan Julio. 2 hombres en la barrera. La verdad es que es 30 metros del arco defendido por Javier Burray. 5 jugadores de la U merodean el área. Y aquí va a caer el balón. Salta Johan Julio. Jordi la mete. La tocaba Luis Amarilla sin suerte. El que logró rechazar es Emanuel Martínez. Trata de irse, la perdió. Falta, dice, pero la anterior, no la segunda, porque ahí no le tocaron. Tiro libre para Barcelona, Ferretería Castillo Hermanos. Está ahí en el Centro Comercial Plaza Cumbayá. La app para clientes Banco Pichincha para pagar y pasar dinero con tus celulares segura. No te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo, sin necesidad de efectivo. Más que rápido es de una, con la confianza de Banco Pichincha. Brian Caicedo, Leonel Quiñones, el balón arriba. Jonathan Perlaza es el que la pisa, se va hacia atrás. Sigue todavía Jonathan Quiñones, no tiene con quién jugar adelante. Entonces se tiene que refugiar en Brian Caicedo, que fue el hombre que marcó el autogol. Se cruza, José Quintero rechaza. La tira fuera, Ecuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Brown, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Ecuasanitas. Lo bueno de estar sano. Afíliate. 12 minutos en este que es el primer tiempo. Acedelco, repuestos, lubricantes y baterías con calidad y garantía. Encuéntralos en Mansuera. El balón es de Leonel Quiñones, de lateral.
lo buscaba a Emmanuel Martínez, o era más bien Byron Castillo el que aparecía bien abierto, se tropezó y le hizo una zancadilla al zaguero de Liga Deportiva Universitaria. Por eso es un tiro libre que favorece a la U, el sitio oficial del fútbol que más te gusta. La Red se expande, cuéntanos en YouTube y Facebook Live. Ferretería Castillo Hermanos está allá en el Centro Comercial Plaza Cumbayá. Para más información, llama gratis al 1-800-CASTILLO. La verdad es que si Brian Caicedo se llega a lanzar así en el área contraria, se hace un golazo. Ahora hay una falta de Quiñones, deja seguir el árbitro. Me parece que ahí había que cobrar, porque ya lo encierran a Jordi Alcíbar. Había que cobrar la falta anterior, ¿no? Lo había agarrado Joshua Quiñones, a Billy Arce. La ley de la ventaja hay que también saber aplicarla un poco más atrás, dice el árbitro, para realizar el servicio lateral. Jan Montaño es el que la tirará arriba. La pelota para Carlos Garcés en la mitad de la cancha, entre dos. Se la saca Cristian Cruz, la tira fuera. De una la para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Busca repuestos de calidad con garantía y Mansura tenemos lo mejor en repuestos, baterías y lubricantes ACDELCO. Encuentra Mansura en las principales ciudades del país. Más información en www.mansura.com. Emmanuel Martínez intenta alargar, la saca José Quintero. Un pelotazo que termina siendo en ataque. Brian Caicedo hacia atrás. La toca Joshua Quiñones, viene la baja. Y es Javier Burray el que la tiene, el arquero de los Canarios. Te informamos del marcador de Marathon Sports. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. 1-0, está ganando Liga Deportiva Universitaria. Me parece que bajó el ritmo en un ratito, ¿no, Pato Granja? Discover, tu dinero de vuelta siempre. Sí, me parece que entró en una zona de comodidad el partido para Liga con esta ventaja del 1-0. No, algo muy similar a lo que vimos en la semifinal ante el cuadro de Delfín, con un gol casi idéntico a este por lo prematuro y por lo rápido. Por ahora es un partido que intenta dominarlo Barcelona y tratar de ver cómo riposta. Llegaba Johan Julio con un remate de afuera. Por poquito llegó Liga, la tocó bien, ¿no? Para hilvanar la jugada, el remate fue más bien mordido. Andrés Villamarín, vive activa, vive mejor con la Super Leche Vita Activa. Pero se perfiló bien Johan Julio, ¿eh? Tanto con Billy Arce como con Piovi, quedó limpio, vio una lucecita porque no tenía marca alguna, disparó cruzado al ángulo inferior derecho de Burray, que cuán largo es, no alcanzaba, volvió a llegar el equipo merengue. El balón vuelve a ser de Liga. Johan Julio no podía. Entonces Joshua Quiñones va retrocediendo. Prefiere tirarla a un costadito. No se complica. Lateral que favorece a la U. Laboratorio Clínico Novalab. Amplia gama de exámenes con excelencia en servicio. Lentamente vendrá Cristian Cruz, Maite. Discover es la única tarjeta que te devuelve el 1% de cashback en todas tus compras. Discover, tu dinero de vuelta siempre. Va a mover el balón Cristian Cruz en ese servicio lateral desde el costado izquierdo. El ataque de Liga Deportiva Universitaria la mete en el área para Billy Arce. La intención parecía buena, no fue bueno el saque, fue muy largo y se perdió fuera. Representaciones a casa, asesora a empresas que trabajan con acero inoxidable, Maite. Representaciones de Casa distribuye silicones de la marca de Bravel. Productos para la industria de la marca Fer. Representaciones de Casa, almacén principal en la Rumi, Pambaya América. Teléfono 2449-775. La pelota la vuelve a tener Liga y es Matías Unino. Arme el ataque, se viene la U. Jordi. Se acerca al área, prefiere jugar con Billy Arce. Ahí está Billy, la mete para Johan Julio, para Billy. Se la devolvió mal Johan Julio. El balón hacia atrás, lo recupera Jan Montaño. Le entregaba Byron Castillo, la saca mal. Y el balón se pierde fuera, lateral que favorece a Liga. Andalucía 360 tiene un crédito a tu medida. Visita nuestras agencias de Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. Por quienes amas, juega limpio y sigue las tres principales nuevas reglas. Lava tus manos, usa mascarilla y mantén la distancia. Sé parte de la evolución. La Red se expande. Otra vez, Cristian Cruz para tirarla para Johan Julio. Este se va hacia atrás, cambia de lado. El que va a recibir es Luis Caicedo, es de... El jugador José Quintero, que dividía y quedó golpeado su compañero Matías Unino. Trata de irse Jonathan Perlaza. Entra fuerte José Quintero. El árbitro dice que no lo tocó al hombre de Barcelona y que más bien este incluso tocó la pelota y la tiró afuera. Podcast La Red, encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast. El bienestar de tu familia es nuestra prioridad. Afílate Cuasanitas y obtén 75% de descuento en la primera cuota en tu plan de asistencia médica. Al tomar la cobertura adicional, Dental Sanita recibe primera cuota gratis. Además, participa en el sorteo de fabulosos premios. Promoción válida hasta el 30 de junio del 2021.
era lateral para Barcelona, sí, por supuesto. Incluso hasta pudo haber sido falta. El balón de Bruno Piñatares la juega para Javier Burray. Este alarga con Brian Caicedo. Aquí está Caicedo, que le va a pegar con pierna derecha. Tiene un balonazo largo, para nadie, equivocado. El balón se va a perder por la última línea. Es un saque de gol. Anota un golazo, ven a Supermercados aquí. Ahorras más, vives mejor. Enseñar es aprender dos veces, más cuando puedes compartir ese tiempo de aprendizaje con las personas que son importantes. Hashtag disfruta la vida en casa. La saca Anderson Ordóñez, el balón a campo de Barcelona. Devuelve Joshua Quiñones, lograba entregar allá al Montaño. El árbitro ya paró. Había una posición adelantada antes, no dio ley de la ventaja. Esto fue muy anterior, porque el tiro libre es para Barcelona, que tenía la pelota. Ferretería Castillo Hermanos está allá en el centro comercial, Plaza Cumbayá. Se viene el cuadro de Barcelona, recibe Byron Castillo, la perdía, le quita Johan Julio, la pierde también. Ahí está Bruno Piñatares, ahora lo derribaban a Emmanuel Martínez. Tiro libre que favorece al cuadro nuevo. Muy bien. Libre para el cuadro de Barcelona. Andalucía 360, nuestros mejores productos de crédito con tasas y plazos mejorados para que haga realidad tus objetivos en la vida. Entérate más en www.andalucía.fin.es. Leonel Quiñones recibe por izquierda para Jonathan Perlaza y lo va presionando José Quintero. Jonathan Perlaza la vuelve a pisar, divide el balón, la juega para Nixon Molina, le quita, espectacular Lucas Piovi, la jugó ahora para Luis Amarilla, que encara a Luis Amarilla, se viene por el medio Luis Amarilla, se lo llevó Brian Caicedo, se lo llevó, no, la pelota se quedó, se le quedó un poquito, sale jugando el equipo de Barcelona, ahora se equivoca y vuelve a robar Jordi Alcíbar. Jordi por derecha le pide a Luis Amarilla, la tocó para Zunino y se cruza Piñatares, milagroso, ¿cómo? Que la tocó Zunino, dijo el árbitro, me parece que cometió ahí, sí, un error grave o no, ya lo vamos a ver. Andrés Villamarín estuvo liga muy, pero muy cerquita de una la para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Pero muy bien los volantes interiores. Primero Piovi ensuciándose el uniforme y después distribuyendo. Y más adelante, otra vez en la presión alta, Jordi Alcíbar recuperó una pelota y trasladó. Filtró un balón a las 16:50 y Zunino se demoró un medio segundo. Se cruzó Piñatares, era la segunda de la U que domina las acciones acá en Chito Gijón. Y la tiene ahora José Quintero. Primero había robado Lucas Piovi, después Jordi Alcíbar. Luis Amarilla apareció en las dos. Aquí está José Quintero para mover el balón del servicio lateral. Final de la Supercopa 2021 en Ecuador. Todavía no realiza el servicio lateral. No tiene con quién jugar. El árbitro recién le dice que mueva. Y ahí está Matías Zunino. Le engancha para José Quintero. Muy fuerte. Se equivocó Zunino. Y entonces José Quintero de Yapa mete un empujón. Tiro libre para Barcelona o saque de gol. El sitio oficial del fútbol que más te gusta. La red se expande. Encuéntranos en YouTube y Facebook Live. Nuestros sueños de conquistar América siguen intactos. Vamos con todo frente a Brasil. Con todo mi selección. Marathon Sports, la piel de tu país. Brian Caicedo se equivocó feo. Jonathan la tiene amarilla. Es que se demoraba Matías Zunino. Amarilla quiso apurarse. Se volvió a equivocar el central. Brian Caicedo. Ahora el que se equivoca es Anderson Ordóñez. No puede controlar a Emmanuel Martínez. Finalmente de liga, sí, de liga. Cristian Cruz juega hacia atrás para Adrián Gavarini. El arquero de la U la saca con un derechazo. La pelota la devuelve Nixon Molina. Traba Cristian Cruz a medias. Nixon Molina se hace del rebote del balón. Lo mete al otro lado, no. Terminó siendo un globito a las manos de Adrián Gavarini cuando Ecuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Bravo, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Ecuasanitas. Lo bueno de estar sano. Afíliate. 21 minutos, primer tiempo. Acedelco, repuestos, lubricantes, baterías con calidad de garantía. Encuéntranos en Mansuera. Y este es el marcador de Marathon Sports. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. 1-0, gana Liga Deportiva Universitaria. Leonel Quiñones la toca para Brian Caicedo. Otra vez Leonel Quiñones, abierto por izquierdo. La levanta ahora para Carlos Garcés. Se cruza Luis Caicedo, el Cunti, para tirarla afuera. Es un lateral para Barcelona. Laboratorio Clínico Nova Lab, amplia gama de exámenes con excelencia en servicio. Ponte arriba del marcador con nuestro quincenazo en Supermercados Aquí. Los mejores precios, compruébalo en Supermercados Aquí. Ahorras más y vives mejor.
Leonel Quiñones para intentar sorprender a Anderson Ordóñez y lo logró nomás, se mete en el área Emanuel Martínez, después ya no pudo y la perdió, el balón finalmente es de Lucas Piovi, la saca largo para Biliarse, se cruza Joshua Quiñones, la toca Nixon Molina para Leonel Quiñones, recupera Barcelona, otra vez Nixon Molina, se equivoca el jugador Emanuel Martínez, la tiene ahora Matías Zunino, hacía una galleta pero la perdía. Recibe el balón Nixon Molina que levantaba el brazo, dice el árbitro, y es falta. Tiro libre para Liga, representaciones a casa, asesora empresas que trabajan con acero inoxidable. Continuamos informando a través de los 102.1 FM de la red. Novalab es una amplia gama de exámenes de laboratorio clínico con excelencia en el servicio. Novalab es Nova Clínica Santa Cecilia, 29 años, su salud, nuestra responsabilidad. Luis Caicedo para mover el balón, zaguero central de Liga Deportiva Universitaria. A ver si le pega largo arriba. O encontrará alguien más cerca. Luis Caicedo la metió nomás al borde del área. Luis Amarilla logra tocarla. Salta Quiñones para sacar. Después completa Byron Castillo. Devuelve bien Lucas Piovi. El balón de Cristian Cruz dividida y la jugó perfecto para Billy Arce. Billy por izquierda, mano a mano con Joshua Quiñones. Sigue Billy. La tocó ahora para Cristian Cruz, para Billy Arce. En el vértice todavía. Ya va retrocediendo el balón entonces. Vuelve a ser de Liga con Jordi. La tocó para Julio. Sale el arquero. Se la adelantó. Y luego Javier Burray se queda con el balón. Estuvo cerca Liga. Toca y me parece que se hace más preciso y llega con peligro. Andrés, Discover, tu dinero de vuelta siempre. Y la verdad es que sí, porque Liga cuando apela a jugar en tres cuartos de cancha hacia la ofensiva lo incomoda un Barcelona que tiene tres de cuatro suplentes de los habituales en el bloque bajo. Esta vez quedó Johan Julio en el mano a mano con Burray. Burray le ganó ese duelo individual. La pelota larga de Matías Zunino. Está jugando por izquierda, por ahí aparece Jordi. Jordi Alcibar, abierto a la izquierda, la juega para Billy Arce, la toca mal, pero terminó siendo pase para Cristian Cruz. Otra vez hacia atrás con Jordi, tiene que retroceder aún más. Cambia de frente al otro lado, Luis Caicedo, el zaguero central, el punti en su campo, es el que recibe. La juega cortito para Lucas Piovi, este la toca bien por el medio para Matías Zunino. La pelota de Matías Zunino que recibía de Luis Amarilla. Otra vez Lucas Piovi, después Anderson Ordóñez y ahora Jordi Alcibar. Ataca Liga Deportiva Universitaria, viene dominando el balón, pelota por izquierda, Cristian Cruz juega cortito con Johan Julio, ahí está Johan, le pide la pelota a Lucas Piovi, prefiere cambiar de frente, Lucas le dice, ¿por qué no a mí que estaba cerca? José Quintero, para Matías Zunino, tiene que salir porque no era bueno el pase de José Quintero, que otra vez recibe la pelota y la juega atrás para Luis Caicedo. Anderson Ordóñez es el que la tiene y cruza a la mitad de la cancha, la juega para Johan Julio, el balón es dividido, Johan a medias y Nixon Molina, después Joshua Quiñones la saca muy mal. Anderson Ordóñez es el que la tiene, se viene a Liga, Julio de taquito, Billy Arce que gira, lo encuentra Luis Amarilla, la tocó para Zunino y reacciona Quiñones y logra controlar justito cuando se venía Billy Arce. Pato Granja, llega Liga, vive activa, vive mejor con la superleche Vita Activa. Me parece que han sido cinco minutos consecutivos de gran superioridad de Liga, ¿no? Desgastando el balón, tocándolo bastante bien, utilizando sobre todo a Billy Arce y ese sector izquierdo del ataque, la descarga para Amarilla y lo que él procuraba, ¿no? Ser un pase en profundidad para Zunino. No sé si le faltó confianza al volante para él mismo darse la vuelta y seguir cuando intentó el pase. La verdad es que se quedó por muy poco en la pierna del defensor Torero. Había falta de Byron Castillo sobre Cristian Cruz. Este es un tiro libre un poquito más peligroso. Parece que Jordi quiere hacerse cargo de la pelota. Él le va a pegar al balón. Los hombres de Liga le dicen al árbitro, ¿y eso no era para tarjeta? Acordándose de la tarjeta que le sacaron a Luis Caicedo. Entonces, Jordi Alcibar le va a pegar al balón. Se formarán cuatro hombres en la barrera. En la barrera del cuadro de Barcelona. También parece que Johan Julio quería pegarle, pero ya Jordi ya tomó la decisión. A ver cómo está. De cara al arco rival, el volante central de Liga Deportiva Universitaria. Todavía se toma unos segundos más el árbitro. Y ahora sí, para pegarle, Jordi Alcibar tiene la autorización del central. Cuatro hombres en la barrera, dos de Liga están por ahí también.
Jordi le pegó muy mal en la barrera, el balón lo gana, Piovi traba dos veces y la gana bien, para José Quintero, cambia todo, Billy Arce, caí en el área, Billy Arce le dice, me tocó Quiñones, el árbitro dice que no, ya lo vamos a ver, lateral para Liga, Andrés, ¿usted qué dice? Andalucía 360, tiene un crédito a tu medida, visita nuestras agencias Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Reclamó todo el banco de Liga Deportiva Universitaria y de igual manera los dirigentes y allegados que se encuentran en la tribuna principal. No sé si se lo va llevando Leonel Quiñones a Billy Arce, creo que no en la imagen que tengo acá desde el estadio. Ustedes en el monitor seguramente tendrán otra opinión. Lo cierto es que hay mucha calentura en Dinoya y en los suplentes de la U. Ya va a comentarlo el Pato Granja. Me quedó la duda, no fue una cosa como para decir qué claro, ¿no? Después, no sé si arriba un poquito. Cristian Cruz, para tirar la pelota al área, en el lateral. Se acerca Matías Unino, en el área Luis Amarilla. Hacia él va el balón, Luis Amarilla, la baja. Matías Unino no pudo acomodarse y le robaron el esférico. Ataca ahora Emanuel Martínez para Carlos Garcés. Comete infracción, tiro libre que favorece a la U, tiro libre para Liga Deportiva Universitaria, no se encuentra Carlos Garcés, ahora sí Pato Granja, ¿usted qué dice? Anota un golazo, ven a Supermercados aquí, ahorras más, vives mejor. Me parece que es imperceptible el toque sobre Billy Arce, más allá de que parece ser un toque con la rodilla en el muslo. ¿Saben dónde me parece en cambio que hay una falta? Cuando Nixon Molina quiere rechazar, se va llevando una parte del pie de Johan Julio. Me parece que de ese tipo de jugadas hemos visto varias en estos últimos torneos, Copa América, Eurocopa, y siendo penales todos, ¿no? Por ahora, así nada más, acá en nuestro fútbol. Ya se va a mover la pelota cuando Ecuasanitas le informe el tiempo de juego. Soy Elizabeth Bravo, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Ecuasanitas. Lo bueno de estar sano. ¡Afíliate! 29 minutos en el primer tiempo. ACD, el correpuestos, lubricantes, baterías con calidad y garantía. Encuéntralos en Mansuera. Se viene ahí aguantando Johan Julio. Le pegaron primero de adelante y después de atrás. Es para tarjeta, ¿no? De Joshua Quiñones. A ver si el árbitro, ¿no? El árbitro dice que simplemente es tiro libre. Podcast La Red. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast. Para Liga, ya movió. Allá va Jordi. La juega con Cristian Cruz. Jordi Alcíbar otra vez, la mete bien, Matías Unino la deja, Amarilla la toca mal, y el balón ahora es de Quiñones, juega hacia atrás, Quiñones para Burray, Javier Burray, le pega largo arriba, es dividido, allá va Carlos Garcés, rechazó más bien, ¿no? La pelota que pasa, Billy Arce empujaba un poquitito, qué bueno que no le pegó a la pelota después Billy porque se podía ganar una tarjeta, él creía que no era falta. Ferretería Castillo Hermanos está allá en el Centro Comercial Plaza Cumbayá. La Red y el fútbol que más nos gusta se expande. Los partidos clave de la Liga Pro y las copas internacionales de nuestro fútbol. Escúchalas también en La Red en YouTube y en La Red 102.1 en Facebook. Siempre La Red. De igual manera, nuestra señal está siendo retransmitida a través de Liga Radio en Liga TV. Jean Montaño es el que estrellaba la pelota en el cuerpo de un hombre de Liga que no lo dejaba pasar. Por eso el lateral vuelve a ser de Barcelona y este es el marcador de Maratón. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. Perlaza la tiene primero, déjeme contarle que la tocó bien para Leonel Quiñones. Allá va Adrián Gavarini a los tiempos que Barcelona se metía en el área de Liga. Está ganando 1-0, Liga Deportiva Universitaria. La tiene Luis Amarilla, se la saca Bruno Peñatares, la tiró afuera. Pero esta vez insinuó Barcelona, tuvo que ir a achicar Adrián Gavarini, Andrés. Villamarín, el sitio oficial del fútbol que más te gusta, La Red se expande, encuéntranos en YouTube y Facebook Live. Pero le ha tomado media hora a Barcelona, Alfonso, llegar a la inmediación de Adrián Gavarini, esta vez quedaba un poco descompensado en el retroceso Liga, especialmente en el bando derecho de Quintero y del jugador Luis Caicedo, por ahí filtraron un balón al vacío, corrió al espacio por la zurda Leonel Quiñones y Gavarini, ágil de piernas, le achicó el ángulo y ha salvado su arco. Saca José Quintero, le entrega a Lucas Piovi. Este le pegó apurado, prefirió deshacerse de la pelota intentando un pase. El balón se perdió fuera, lateral para Barcelona de una. La para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Iron Castillo la tira arriba, se vuelve a cruzar Anderson Ordóñez. Vuelve a tirar el balón afuera. Es un lateral que favorece
al conjunto de Barcelona en campo de Liga Deportiva Universitaria. Jan Montaño la juega bien para Emanuel Martínez, se la saca un espectacular Jordi Alcíbar. Creo que los dos centrales de liga por ahora los mejores. Allá va Billy Arce en el mano a mano. Billy Arce que engancha, la juega bien. Billy Arce todavía cambia mal al otro lado y el que pifia era Leonel Quiñones, sale de su área, no pudo llegar, un córner de la nada, obtuvo Liga Deportiva Universitaria porque pifió Leonel Quiñones, y acá echarle la culpa a la cancha parece que es poco posible, ¿no? Laboratorio Clínico Novalab, amplia gama de exámenes con excelencia en servicio. La app para clientes Banco Pichincha para pagar y pasar dinero con tus celulares segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo, sin necesidad de efectivo. Más que rápido es de una, con la confianza de Banco Pichincha. Se va a venir el centro desde la derecha, el córner. Es Jordi Alcíbar, que va llegando. Y en el área de Barcelona están Anderson Ordóñez, Luis Caicedo. Por supuesto que ahí está Luis Amarilla. Aquí va a caer el balón. Matías Zunino también aparece, y Jordi que hace una seña, Jordi Alcíbar, Luis Amarilla cabeceó solito, la tiró afuera, imposible el gol que acaba de perderse Luis Amarilla. Tener una posibilidad de cabecear tan solo, Pato, es tan poco probable. Coméntelo, Discover, tu dinero de vuelta siempre. Y no sé si eso es lo que lo sorprende, ¿no? Esto que dice Alfonso, posibilidades así pocas. Venía el tiro de esquina, no hace bien la cobertura este muchacho Caicedo, es más, diría que se agacha y viene el cabezazo solo, sin necesidad de salto de Luis Amarilla. No es malo cabeceando Luis Amarilla, ¿no? Me parece que lo sorprendió el que no llegó el zaguero y el cabezazo se va apenas desviado. El balón es de Jonathan Perlaza en la mitad de la cancha, buen pase ahora para Emanuel Martínez, el que la tocaba era Nixon Molina, se viene todavía hasta que se cruza Anderson Ordóñez y logra tirar la pelota al córner. Aprovechemos. Ecuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Bravo, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Ecuasanitas. Lo bueno de estar sano. ¡Afíliate! 34 minutos del primer tiempo. Ya se cobró. Leonel Quiñones la tiene. Manuel Martínez recibe. Centro al segundo palo. Ahí está. Bien parado Jordi Alcíbar para sacarla. Biliarse no puede con Nixon Molina. Y el rebote es de Jan Montaño, que la vuelve a meter al área. Un globito a las manos de Adrián Gavarini, que se queda con el balón. Y este es el marcador de Marathon Sport. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. 1-0 está ganando Liga Deportiva Universitaria. Brian Caicedo lo hizo a los 3 minutos, pero en su propio arco. El balón es... lo buscaba más bien Billy Arce, anticipa Jan Montaño, esta vez lo hizo bien, la toca ahora para Carlos Garcés, no pudo tocarla justito, se arrimaba Anderson Ordóñez, el balón llega a los pies de Adrián Gavarini, que va lentamente caminando con el balón. Ahí está Adrián Gavarini, ya le va a pegar a la pelota, saca con sus manos para Luis Caicedo, este la juega ahora para Lucas Piovi. Cruza la mitad de la cancha entregándole a Jordi Alcíbar, que aparece en tres cuartos de campo de Barcelona. Jordi se va hacia el medio todavía. Juega bien para Matías Zunino. Alarga más. José Quintero llegó. ¡Centro venenoso! Luis Amarilla no puede. Caicedo se cruza justito y luego Joshua Quiñones la saca. Bruno Piñatares. El balón para Emanuel Martínez. Se arrimaba bien Lucas Piovi. Y después la revienta Matías Zunino, lateral para Barcelona. Representaciones a casa asesora, a empresas que trabajan con acero inoxidable. Busca repuestos de calidad con garantía. En Mansura tenemos lo mejor en repuestos, baterías y lubricantes Acedelco. Encuentra a Mansura en las principales ciudades del país. Más información en www.mansura.com. La hizo bien el Cunti Caicedo, Amarilla, Zunino y después Johan Julio. Y ahora Jordi, Jordi cerca del área. Jordi la va a tocar con... Billy Arce, está en el vértice, Billy por fuera, Billy que se escapó, en el área lo agarraron, que no dice el árbitro, tampoco lo vio, lo tenemos que ver de nuevo, al menos la sensación que daba de que lo agarraban a Billy Arce, cuando se metió en el área, sí parece que lo toma del hombro, pero claro, se dejó caer después. Billy Arce, ¿usted qué dice, Andrés? Podcast La Red, encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast. Y la verdad es que Billy Arce está muy incómodo con Sánchez, con el árbitro, y de igual manera en el banco de Liga Deportiva Universitaria.
un contacto leve de parte de Montaño, no compró el árbitro. Lo cierto es que ya hay una polémica o una más dentro de estas dos que ha tenido Liga en casi 38 de partido. Y ahora en una pelota dividida fueron a buscarla Byron Castillo y Jordi Alcíbar. Y aunque quedó golpeado Jordi Alcíbar, me dio la sensación de que los dos fueron al balón y chocaron. El árbitro consideró que era falta del hombre de Barcelona. Siempre será más fácil pitar faltas en media cancha que en las áreas. Ecuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Bravo, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Ecuasanitas. Lo bueno de estar sano. Afíliate. 37 minutos en este que es el primer tiempo. Anota un golazo. Ven a supermercados aquí, ahorra más, vives mejor. Y este es el marcador de Marathon Sports. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. 1-0, gana Liga. Lo van a retirar un ratito a Jordi Alcíbar, que sufrió el golpe en el choque con Byron Castillo. Y se va a cobrar un tiro libre, dijo el árbitro, a favor de Liga Deportiva Universitaria. Final de la Supercopa Ecuador 2021 en tiempos de pandemia. Se juega así. Ya veremos si en el segundo semestre hay la posibilidad de que se juegue la Copa Ecuador. Ya se va a mover el balón, porque así tendríamos otra vez dos campeones en este año. Anderson Ordóñez para mover el balón. Se acerca ahora Matías Zunino. Anderson sigue demorándose. Matías Zunino, ahora es él el que se demora. La juega atrás para el Cunti. Y este para Adrián Gavarini. La hizo muy mal ahí Liga. Ahora Adrián Gavarini para Matías Zunino. Juega bien Luis Caicedo. Sin embargo, retrocediendo apurado Adrián Gavarini, la tiene que tirar afuera. Esto comenzó en un tiro libre en la mitad de la cancha, en ataque para Liga, y ahora el que ataca es Barcelona. La perdió increíblemente Liga. La toca Leonel Quiñones en el cuerpo de José Quintero. Lateral para Barcelona. Andalucía 360 tiene un crédito a tu medida. Visita nuestras agencias de Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. Discover es la única tarjeta que te devuelve el 1% de cashback en todas tus compras. Discover, tu dinero de vuelta siempre. Matías Zunino, tres cabezazos y luego la baja bien. Ahí está el uruguayo, todavía con el balón. Se va hacia atrás, se complica un poquito. Jonathan Perlaza es el que lo aprieta. Y Matías Zunino va a salir airoso. Con experiencia hacia el hoyo. Después le engancha para Johan Julio. Se demora, levanta la pierna Nixon Molina. Tiro libre para la U. Vive activa, vive mejor con la Super Leche Vita Activa. Y le sacan además una tarjeta amarilla. Me parece sobre todo por lo peligroso de la jugada de arriba hacia abajo, tiro libre para la U. Representaciones a casa distribuye silicones de la marca Dembraven, productos para la industria de la marca Ferd. Representaciones a casa, almacén principal en la Rumba y Pampa y América, teléfono 2449-775. Bueno, ahora sí, ya viendo en la repetición, no, lo que le hizo, quiso llegar a la pelota y le terminó pegando un puntapié en el brazo y en el plexo. Pelota de Luis Caicedo, arriba, Luis Amarilla. Recibió un empujón, el árbitro deja seguir porque la tiene Billy Arce. Billy que encara, está alargando para Cristian Cruz. Allá va Cristian Cruz, todavía con la pelota. En ataque Liga Deportiva Universitaria. Ahora el balón atrás para Jordi Alcíbar. Va a cambiar hacia el centro. Matías Zunino tenía problemas para dominar y la perdió. Nixon Molina es el que domina. Va haciendo una diagonal hacia la izquierda. La juega para Leonel Quiñones. Lo persigue Luis Amarilla. Leonel Quiñones arriba para Jonathan Perlaza. Se la saca ahora José Quintero. La pelota cobró el árbitro. Una posición adelantada. Me parece que era más atrás. Tiro libre que favorece a Liga. Ferretería Castillo Hermanos está en el Centro Comercial Plaza Cumbayá. Por quienes amas, juega limpio y sigue las tres principales nuevas reglas. Lava tus manos, usa mascarilla y mantén la distancia. Sé parte de la evolución. La red que se expande. ¿Va a haber un llamado de atención, Andrés? Sí, señor. Conversa con Dinoya en este árbitro, el árbitro Roberto Sánchez. Sucede que el cuarto juez le indicó por el apuntador al juez central que se estaba quejando Dinoya, y de igual manera Bustos. Se acerca entonces Sánchez con el cuarto juez, conversa con Dinoya y con Bustos, que dicho sea de paso, Alfonso, en la cabina uno no lo nota tanto, pero acá en el palco de prensa, cómo habla el hombre, es impresionante. Bueno, ahí está un poco de discurso de orden a estas alturas del partido. Ecuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Bravo, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Ecuasanitas. Lo bueno de estar sano. Afíliate.
42 minutos del primer tiempo. Sedelco, repuestos, lubricantes, baterías con calidad y garantía. Encuéntralos en Mansuera. Allá va Luis Caicedo para levantarla. El zaguero central la juega para Luis Amarilla, que la peina bien. Sin embargo, Bruno Piñatares se queda con el balón. Después le comete infracción Johan Julio. Tiro libre para Barcelona. Este es el marcador de Marathon Sports. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. 1-0, está ganando Liga en la final de la Supercopa. El balón en el círculo central, se acomoda bien Emanuel Martínez, la tira a la derecha, ya va Byron Castillo, muy largo, corre, no llegó. Es un saque de gol que favorece a Liga Deportiva Universitaria, el sitio oficial del fútbol que más te gusta. La red se expande, encuéntranos en YouTube y Facebook Live. El bienestar de tu familia es nuestra prioridad. Afílate a Guasanitas y obtén 75% de descuento en la primera cuota en tu plan de asistencia médica. Al tomar la cobertura dental Sanita, recibe primera cuota gratis. Además, participa en el sorteo de fabulosos premios. Promoción válida hasta el 30 de junio del 2021. Visita www.ecuasanitas.com. Luis Caicedo la sacaba, apurado. Luis Amarilla no llegó al balón y la pelota es del cuadro de Barcelona. Cayó el partido, Pato, ¿no? Se alejaron de las áreas. Discover, tu dinero de vuelta siempre. Me parece que sucede lo mismo que entre el minuto 10 y 17, ¿no? Otra vez el partido tuvo un bajón. Liga, después de esos minutos, empezó a dominar y veremos cómo cierra este primer tiempo. Pero sí, el partido entró en un vacío. La saca ahora el jugador Cristian Cruz. La tiene Billy Arce, prefiere refugiarse. Le pegó un puntapié Piñatares y además levanta la voz, gesticula. Creo que fue innecesario lo de Bruno Piñatares. Algunos muchachos ya están nerviosos a estas alturas. De una, la A para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular, Andrés. Los dos mediocentros de Barcelona están ya molestados, ¿ah? Nixon Molina y de igual manera Bruno Piñatares. Calientan todos los suplentes del equipo de Bustos. Y esta sí que fue absolutamente innecesaria de Bruno Piñatares. En la mitad de la cancha, cuando ya había soltado el balón hacia atrás, Billy Arce lo fue barriendo, lo golpeó, se ganó una tarjeta amarilla. El balón en el cuerpo de Jan Montaño, sale donde está Carlos Garcés y se viene Manuel Martínez, se barre Billy Arce, la tiene Lucas Piovi, la saca Luis Caicedo, el balón de Billy Arce, ataca Liga ahora, le pide Cristian Cruz, llega Cristian, el centro, oh, la toca ahora Quiñones. Para tirarla al córner, no le pegaba bien, pero logró sacarla. Laboratorio Clínico Novalab, amplia gama de exámenes con excelencia en servicio. Enseñar es aprender dos veces más cuando puedes compartir ese tiempo de aprendizaje con las personas que son importantes. Hashtag disfruta la vida en casa. Ya se va a mover el balón desde la izquierda. Va a caer la pelota en el área del cuadro de Barcelona. Ya en el cierre del primer tiempo. Aquí va a venir el balón, ha dominado Liga, se ha acercado con algún peligro, ha tenido ráfagas y Jordi Alcíbar para meterla en el cierre. Allá va Jordi Alcíbar, atención, balón al área, el cabezazo al otro lado, la tocaba Luis Caicedo, pero nadie cerró, se habían pasado los dos jugadores que aparecían por ahí, que eran Zunino y Billy Arce. Es un lateral por el otro lado para Barcelona. Vive activa, vive mejor con la Super Leche Vita Activa. Aquí está Lionel Quiñones para tirarla arriba. Jugamos dos minutos de tiempo adicional. Queda uno y medio todavía en este precioso estadio. El Independiente del Valle lo agarraban a Luis Caicedo. El árbitro deja seguir. La toca Jordi Alcíbar para Anderson Ordóñez. Alarga con Cristian Cruz. La tiene Cristian otra vez para Anderson Ordóñez. Media vuelta Adrián Gavarini. Tiene que correr hacia allá Carlos Garcés. Adrián alarga por derecha, el balón de José Quintero, defiende bien el esférico y la toca para Piovi, Piovi arriba, el central que se equivocaba, le roba a Johan Julio, Johan Bruno Piñatares se recupera y el árbitro dice voy a cobrar la falta anterior, tiro libre para Liga Deportiva Universitaria, representaciones a casa, asesora empresas que trabajan con acero inoxidable. Andalucía 360, nuestros mejores productos de crédito con tasas y plazos mejorados para que haga realidad tus objetivos en la vida. Entérate más en www.andalucía.fin.es. A ver si sirve la segunda. En la segunda oportunidad que tiene Jordi Alcíbar, lo agarraba de la camiseta el hombre de Barcelona, Joshua Quiñones, a Johan Julio. Eso es lo que se percató el árbitro. Recién se está ubicando el balón en el sitio correspondiente. Andalucía 360 tiene un crédito a tu medida. Visita nuestras agencias Andalucía, hagamos que las cosas pasen.
se va a cobrar el tiro libre. Atención, con Jordi, con pierna derecha, hace un rato no le pegó bien. Esto es un poquito más lejos del arco, defendido por Javier Burray. ¿Será el arco o meterá un centro? Los centrales de Liga, en el vértice del área, en ataque por izquierda. Jordi, que la va a levantar. Jordi le pegó al arco. El balón se va cerquita con la última jugada del primer tiempo. Es un saque de gol, volaba Javier Burray. De todas maneras, anota un golazo. Ven a Supermercados Aquí, ahorras más, vives mejor. El árbitro dice que eso es todo, que terminaron los primeros 45 minutos. Del Banco Guayaquil, del Independiente del Valle, está ganando Liga Deportiva Universitaria. Sorpresivo gol a los 3 minutos. Brian Caicedo desvió un centro de José Quintero, la clavó en propia puerta. Por ahora, Liga gana la final de la Supercopa 2021, 1-0. Terminó el primer tiempo en el Estadio Banco Guayaquil. El marcador por el momento es favorable para Liga Deportiva Universitaria, 1-0 frente a Barcelona. Final de la Supercopa Ecuador. Nos damos una pausa, sin antes también agradecer a la gente que está en nuestras redes sociales, tanto en Liga TV como en la red 102.1 en Facebook y YouTube. Ya volvemos con los comentarios de nuestros compañeros Patricio Granja y Andrés Villamarín. Todo el fútbol, solo en la red. Cuando debes aprovechar los mejores precios y promociones de Supermercado Santa María. Tony queso crema, gratis 2 kilos de papa letrera. Jabón Bob Tripack, lleva 3, paga 2. Toscan Spaghetti, 35% de descuento. Lomo de falda sin grasa y pierna de cerdo, 15% de descuento. ¡A luchar por el ahorro! Seguimos, estamos en el Estadio Banco Guayaquil, propiedad del Independiente del Valle. El elenco de Liga Deportiva Universitaria le está ganando a el Barcelona por la mínima diferencia. Y de esta forma, el equipo que dirige Gabriel Dinoya de forma interina se está alzando con la Supercopa. Nos tuvimos que poner la mascarilla justamente acá por el tema de protocolo y de esta manera acá vamos a continuar para este comentario, para este Ecuador de la primera mitad. Me gustó Liga, ¿eh? Tuvo intensidad el elenco merengue con este dibujo que ya lo habíamos avisado en las distintas programaciones de la radio, con ese triángulo que le da mucho fútbol y que le da también sostén y equilibrio, con Lucas de Ezequiel Piovi, que no sé, el Pato Granja seguramente más adelante lo va a comentar,
pero me ha gustado el partido de Piovi, ¿eh? En realidad recuperando, distribuyendo, yendo a morder las piernas en la salida del rival. Ha sido un buen partido del número 18 de Liga Deportiva Universitaria. Después de muy poco de Barcelona, ¿eh? Esperábamos más del elenco de Bustos. Está claro que defensivamente le iba a costar al equipo canario con las ausencias de Pineda, de Riveros y de igual manera con la ausencia que tienen en el bloque defensivo de León. Y si a esto tú le añades que el Quito Díaz de igual manera se encuentra lesionado, se encuentra con la selección, perdón, y ha dado positivo por COVID-19 de lo que ha informado la cuenta oficial de la Tri, así que esa es una ausencia que tendrá también el Barcelona si es que Díaz viene con el combinado nacional al Barcelona la próxima semana. Bueno, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que nos ha dejado estos primeros 45 minutos con una liga que lo fue a buscar desde el inicio y que encontró un gol de camerino, de esos que te desestabilizan cualquier bloque defensivo y que de igual manera te replantea la primera idea matriz de lo que ha sido esta primera mitad. Desborde por derecha de parte de José el Choclo Quintero, llegó por el flanco derecho el Choclo Quintero y se proyectó al ataque, un centro y de forma desafortunada se cruzó Caicedo, el jugador del conjunto de Barcelona, el ex hombre de Sociedad Deportiva Aucas, y desvió la conectividad del esférico, lo dejó ahí incapaz de reacción a Javier Burray y la pelota se le metió en el arco que está a las espaldas de la casa de alto rendimiento del Independiente del Valle. Con ese gol, con ese desborde de parte de José el Choclo Quintero, el centro, el desvío de parte de Caicedo, Liga al minuto 4 se encontró con el primer gol y por ahora el tanto que le está dando la Supercopa. Después el equipo de Dinoya se plantó en la línea que divide el mediocampo, intentó acercarse con peligrosidad a la zona de Javier Burray, tuvo una muy clara, ¿eh? Tuvo un cabezazo de Luis Amarita que pasó muy cerca, ¿no? En un tiro de esquina de derecha a izquierda, la ejecución y el cabezazo de Luis Amarita pasó muy pero muy cerca. Liga tuvo esa oportunidad, un remate de Johan Smaides Julio que de igual manera pasó cerquita, habrá que decirlo, y una nueva incursión en ataque de parte de Jordi Alcíbar, que de igual forma remató de media y larga distancia. Una liga que tiene fútbol, una liga que quizás ya no abusa mucho de la amplitud, de ganar la raya, un equipo que nos tenía acostumbrado, que por el sector derecho especialmente tenía una libertad absoluta por aquel andarivel, y que por la banda zurda, de igual manera con el lateral que ganaba la raya y con el extremo. En esta función de Liga y del triángulo, los laterales tienen equilibrio con los volantes interiores que se van soltando. Tanto la presencia de Zunino por derecha, muy poco de él en ataque también hay que decirlo, y por el otro costado, por la banda zurda, con Jordi Alcíbar. Sin embargo, Liga ha encontrado una palabra que es equilibrio y que es de igual manera opción de pase por el pasillo interior, porque si los mediocentros se sueltan, ahí está la flexibilidad que pueden llegar a tener en salida y de igual manera en la marca Alcíbar y Zunino. Y delante aparecen dos opciones de pase, Johan y Billy Arce, que flota a las espaldas de Luis Amarilla. Buen partido de Liga, poco de Barcelona, tuvo una incursión en ataque que Adrián Gavarini salvó un mano a mano achicándole la posición a Lionel Quiñones. Tuvo esa Barcelona, vamos a ver cuál es el funcionamiento en la segunda mitad en lo que ha sido un primer tiempo completamente favorable al elenco de Dinoya. Hacemos una pausa, estamos en la red, estamos en vínculo por Liga Radio, en las redes de la red de igual manera, así que la pausa y ya llega el Pato Granja para más análisis y más comentarios de lo que nos ha dejado esta primera mitad. Todo el fútbol solo en la red. Cuando debes aprovechar los mejores precios y promociones de Supermercado Santa María. Tony queso crema, gratis 2 kilos de papa locrera. Jabón Dove Tripack, lleva 3, paga 2. Toscan Spaghetti, 35% de descuento. Lomo de falda sin grasa y pierna de cerdo, 15% de descuento. ¡A luchar por el ahorro!
que será en cuestión de minutos el cierre de esta Supercopa 2021. Y me quedo con esto que decía Andrés y con esta sensación de superioridad de Liga en el partido. Me parece que es un buen partido de Liga. Se siente el equipo más cobijado, más protegido con línea de tres volantes. Después hay que reconocer el gran despliegue de estos volantes. Incluso Matías Zunino, que ha tenido un año muy opaco, es un jugador que se muestra mejor al volantear. Él no es un extremo y creo que vuelve a un puesto que lo conoce mejor. Y Liga mejora, porque en líneas generales la dinámica de Piovi y Alcíbar permite adicionalmente tener este respaldo que tanto decimos, ¿no? Que cobija el accionar del cuadro merengue. Después, esto de tenerlo a Billy Arce, casi siempre en esas libertades, pero botado hacia la banda izquierda del ataque de la U. Lo de Luis Amarilla, que a ratos me da la impresión que sí le hace falta tener descarga no solo en la izquierda, sino en la derecha, pero que en las jugadas más importantes del primer tiempo tuvieron factor sorpresa en esa banda derecha con el Choclo Quintero, porque así es como se vieron, ¿no? En realidad así incluso llegó el gol a los 3 minutos y pesetas, y así es como llegaron un par de jugadas importantes del Choclo, llegando por sorpresa, no de manera continua, pero sí de manera consistente en las pocas ocasiones que subió para colocar centros que fueron peligrosos, que fueron en realidad de esos que lastiman. Incluido probablemente, y para gusto de la hinchada de Liga, el gol o el autogol de este muchacho Brian Caicedo, que ha sido hoy un manojo de nervios, ¿no? Un jugador desprolijo, a destiempo, siempre llegando a las jugadas, con mucho nervio. Más que el muchacho Josué Quiñones, que es un novato que tiene un segundo partido. Pero en fin, esto en líneas generales con Liga. Un equipo bastante dinámico, muy superior a Barcelona. Está claro que Barcelona tiene una gran cantidad de jugadores importantes que no puede contar con ellos para hoy, pero tiene también varios más en la banca. Y creo que así es como vendrá el segundo tiempo. Barcelona, si quiere sacudirse de lo que ocurre, no sé si de arranque del segundo tiempo, pero en pocos minutos va a tener que meter a jugadores con mayor capacidad en la función de generar o de construir fútbol. Hoy no ha podido generar Barcelona. Hay dos jugadas, una un centro con un tibio cabezazo de Garcés, como al minuto y medio del gol de Liga, y después la que comentaba Andrés, que fue una tibia pared entre Perlaza y Quiñones, que termina saliendo Adrián Gavarini y la pelota golpeando en su cuerpo, y nada más. Barcelona ha sido nada más, y por eso decimos, da la impresión de que hay mucha más riqueza de generación de fútbol ofensiva en la banca de suplentes. Seguro los López, los Hoyos son candidatos a entrar. Cortés, acá intentó hoy una sorpresa, Fabián Bustos. Byron Castillo adelante y como marcador de punta montaña. Pero ha sido complicado el partido en esa banda. Ahí Liga hizo superioridad siempre. Futbolística, que es lo más importante, numérica ratos. Hay dos jugadas muy, pero muy discutibles. Y después, con lo que hemos visto en los grandes torneos de este mes, seguramente sancionables las dos. Dos penales a favor de Liga, que por ahora, para el árbitro Roberto Sánchez, se han ido como que no existió nada. Se vienen los equipos a la cancha poco a poco. Liga ya la vemos en este retorno. Voy a ir con Maite Montalvo allá en la cancha del Banco de Guayaquil. Y enseguida se vienen los relatos de Alfonso Lazo Ayala y el segundo tiempo de esta serie final de Supercopa. Muy bien, ahí escuchábamos los comentarios de nuestros compañeros Andrés Villamarín y Patricio Granja. Estamos listos para lo que sea el segundo tiempo. Enseñar es aprender dos veces, más cuando puedes compartir ese tiempo de aprendizaje con las personas que son importantes. Hashtag disfruta la vida en casa. Cortés a la cancha, Pato, y Adonis Preciado. De igual manera, en un ratito se va a venir en la sustitución en Barcelona. Vamos a estar muy al pendiente de quiénes son los que se van. El uno, por ejemplo, es Montaño. Giancarlos Montaño se va con el 28 para darle paso a Pavón. Esto quiere decir que, apreciado Adonis, ¿no? Castillo pasará por el lateral derecho. Y el otro que ingresó es, como te contaba anteriormente, la presencia de igual manera de el jugador Maitenque para dar los cambios de Pato Cortés, ¿no? Sí, señor. Gabriel Cortés. ¿Quién se va? ¿Se va Montaño y quién más, Pato? Perlaza.
Jonathan Perlaza y Giancarlo Montaño fuera. Se viene Loco Cortés y Adonis Preciado. Vamos a ver cómo queda armado el equipo de Barcelona, ¿no? Cortés será que va a jugar un poquito más hacia la izquierda, supongo, ¿no? Me parece que va a ser el 10, Alfonso. Martínez se botará a un costado, al otro estará Adonis y adelante Garcés. Creo que así recompone la figura a Bustos. Muy bien, en el segundo tiempo y en plena final de Supercopa, ya están jugando Liga Deportiva Universitaria y Barcelona en la cancha del Independiente. Por ahora está ganando la U 1-0. La pelota es del cuadro blanco. José Quintero será el encargado de mover el balón desde la derecha. Ya va José Quintero, le pide Matías Unino. Liga no realizó cambios. Barcelona sacó a dos de sus jóvenes. Aquí viene José Quintero, le entrega a Matías Unino. Se va hacia atrás. Matías Unino todavía no tiene con quién jugar. Ahora sí giró. Lo hizo bien, sigue manejando la pelota y consigue que sea lateral. Para la U, representaciones a casa. Asesora empresas que trabajan con acero inoxidable. Andalucía 360, nuestros mejores productos de crédito con tasas y plazos mejorados para que haga realidad tus objetivos en la vida. Entérate más. ¡Amarilla! ¿Qué le pasó a Biliarse? Imposible lo que perdió en el área de Barcelona. La habían jugado tres hombres bien de liga, un toque, y cuando le cayó a Billy solo tenía que acomodarse. Se viene ahora Byron Castillo, se equivoca, rechaza muy mal Quintero. Byron Castillo en el área, se sale de ella, logra jugar ahora para Gabriel Cortés, engancha a Gabriel Cortés, la pisa todavía, le entrega a Byron Castillo en el mano a mano, lo para firme José Quintero y después el balón es de Matías Unino. Ataca la U, se viene por izquierda, pelota de Billy Arce. A ver si tenemos un segundo tiempo movido. Se viene Billy que encara, Billy y el área, se frenó Billy Arce, espera que llegue Johan Julio, no le enganchó bien y sí. El jugador Bruno Piñatares le entrega a Javier Burray que la saca, la vuelve a tener Jordi Alcíbar, lo toca, más bien Cristian Cruz, lo había tocado Carlos Garcés, el balón en la mitad de la cancha, Adonis viene haciéndose hacia atrás, cayó después porque lo tocaba Johan Julio, ahora sí, Andrés Villamarín lo va a comentar, podcast La Red, encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast. De un lateral estuvo a la nada Liga de conseguir el segundo tanto, se avivó el Choclo Quintero, pero más aún Johan Julio, que sin levantar la mirada, elevó una pelota de gol para que Billy Arce se acomode, se demoró ahí Billy, no le pegó de primera, se acaba de salvar el Barcelona, tuvo la segunda en el arranque de esta segunda parte, Billy Arce. Se viene Liga, aquí la tiene otra vez, Jordi. Le pega las manos de Javier Burray, que está bien ubicado y sobre todo seguro. El arquero de los Canarios para quedarse con Ferretería Castillo Hermanos, que está allá en el centro comercial Plaza Cumbayá. Andalucía 360, nuestros mejores productos de crédito con tasas y plazos mejorados para que haga realidad tus objetivos en la vida. Entérate más en www.andalucía.fin.es. La pelota se adelantaba, llega a poder de Adrián Gavarini, que se tira al piso para ganarla. Se quedó con el balón, mientras el zaguero central Anderson Ordóñez, no era Luis Caicedo, hablaba con el árbitro sobre una posible falta. Ya le va a pegar al balón Adrián Gavarini, con la pierna derecha, se demora todavía el arquero de Liga Deportiva Universitaria. Ahora sí fue largo, Luis Amarilla no llega, Bruno Piñatares tampoco, Brian Caicedo sí logra sacarla. El balón es de Lucas Piovi, chocaron cabezas. Un hombre de Barcelona y de Liga, que es Matías Unino. El árbitro dice un ratito para que los atiendan. La pelota seguía en juego. Simplemente la detuvo el central, el sitio oficial del fútbol que más te gusta. La Red se expande. Encuéntranos en YouTube y Facebook Live. Estamos en vivo a través de los 102.1 FM de la Red y también a través de Liga TV. Nuestros sueños de conquistar América siguen intactos. Vamos con todo frente a Brasil. Con todo mi selección, Marathon Sports, la piel de tu país. Bueno, ya lo están atendiendo al volante de Liga, Matías Unino. El árbitro seguramente que va a dar un pique neutral. La pelota me parece que era de Liga, así que se la dará, o será neutral. Esperemos. De una, la para clientes Banco Pichincha para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. A ver qué dice el árbitro. Le va a entregar la pelota a Gabriel Cortés. Y él será el encargado de tirar el balón afuera o devolverle a Liga Deportiva Universitaria. Parece que eso es lo que le dice el árbitro.
No, le va a entregar a Lima. Aquí viene Lucas Piovi para recibir el balón. El central le va a entregar la pelota, ya lo hizo. Lucas Piovi, que acelera, la toca por izquierda para Cristian Cruz. El balón es de Liga Deportiva Universitaria. La tiene Anderson Ordóñez, se refugia en Adrián Gavarini, que se acomoda para su pie derecho y luego la tira largo arriba. Bruno Piñatares devuelve. Emmanuel Martínez la toca mal. Recupera Jordi con calidad para Johan Julio. Johan que engancha bien por el medio. Alarga por derecha Matías Unino. Se frena Matías. Hace como que se va hacia el medio. Lo buscaba Johan. No fue bueno su pase. Johan después lo complica. Leonel Quiñones y el balón se perdió fuera. Lateral para Barcelona, sí, niña. Me parece que le quería dar a Liga. Laboratorio Clínico Novalab, amplia gama de exámenes con excelencia en servicio. Ponte arriba del marcador con nuestro quincenazo de Supermercados Aquí, los mejores precios, compruébalo en Supermercados Aquí, ahorras más y vives mejor. Y va a mover la pelota Leonel Quiñones. Está jugando para Gabriel Cortés. Parecía que levantaba la pierna Piovi, que no dijo el árbitro. Amarilla la tiene, allá va el Totín. La jugó bien para Jordi, de nuevo por el medio. No tenía con quién jugar en izquierda el Totín. Y así va cerrando Jordi. Pensó que seguía abierto. Leonel Quiñones es el que la saca. El que gana ahora es Adonis Preciado. Devuelve José Quintero. El balón es de Liga, otra vez. Jordi Alcíbar la está tocando para Cristian Cruz. Parece que lo fue acariciando Cortés a Jordi Alcíbar. Balón de Cristian Cruz. Otra vez para Johan. Johan que la juega por el medio. Lucas Piovi. Aquí recibe Jordi Alcíbar. Cambia hacia el otro lado para José Quintero. Lucas Piovi la vuelve a pisar. Bien para Jordi. Que viene hacia la derecha. Taquito para Johan Julio. Defiende la pelota. Johan entre cuatro. Se cruza para rechazar Caicedo. Y después el que pone la pierna firme es el jugador Preciado. Hay una falta posterior. Tiro libre para Barcelona, cerca de la mitad de la cancha. Andalucía 360 tiene un crédito a tu medida. Visita nuestras agencias Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. Novalab es una amplia gama de exámenes de laboratorio clínico con excelencia en el servicio. Novalab es Nova Clínica Santa Cecilia. 29 años, su salud, nuestra responsabilidad. Se va a cobrar el tiro libre. Será Bruno Piñatares cuando Ecuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Bravo, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Ecuasanitas. Lo bueno de estar sano. Afíliate. 7 minutos, segundo tiempo. ACD, el correpuestos, lubricantes, baterías con calidad y garantía. Encuéntralos en Mansuera. El balón lo levanta Leonel Quiñones. La saca el choclo. Quintero. No podía Luis Amarilla. Recupera Bruno Piñatares. Brian Caicedo es el que le está jugando ahora para Leonel Quiñones. Quedó golpeado el choclo en la jugada anterior. Reclamaban que le hacían un banquito. Bueno, se detiene otra vez el juego. ¿Cambió mucho el juego, no, Andrés? Podcast La Red, encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast. Y Barcelona tendrá que salir a buscar un poquito más del resultado. Por ahora está perdiendo esta final. Le cuesta al elenco torero hilvanar procesos de ataque. No encuentra estos casi 10 minutos de la segunda mitad Gabriel Cortés la pelota. De igual manera, el juego exterior en la banda derecha con Castillo y con Preciado por ahora tampoco tiene resultados. Barcelona debe arriesgar un poquito más si quiere empatarlo al menos. La pelota de Leonel Quiñones cambió de frente por derecha. Byron Castillo la juega para Adonis Preciado. A medias Cristian Cruz, Byron Castillo. A medias el jugador Jordi Alcíbar. Otra vez el jugador Castillo. Byron se la sacaron. Johan Julio la juega Lucas Piovi. Balón arriba para Billy Arce. Contragolpe de Liga. Se viene Johan Julio. Encara al área. Ahí está Johan. Johan y el área la vuelve a pisar. Va a levantar el centro. La toca por el medio. Lucas Piovi. La devolución era buena, ¿no? Un poquito larga. Vaya, cómo invanó la jugada Liga Deportiva Universitaria. Pato Granja, Discover, tu dinero de vuelta siempre. Y todo nace, ¿no?, de una pérdida de Byron Castillo del balón y el contragolpe de la U. Billy Arce para Johan Julio, que empezó a hacer la pequeñita, ¿no?, con varios regates, pisándola y todo lo demás en la banda izquierda del ataque de la U. El pase para Piovi, que lo devolvía cuando tal vez pedía remate al arco esa jugada, y le quedó un poquito larga al 10 de la U. Qué bien Lucas Piovi, Jordi Alcíbar juntándose. Matías Unino ahora por derecha. José Quintero la toca bien. Luis Amarilla se sale de su zona para dominar. Dos hombres lo siguen, la pierde. Se barre Lucas Piovi a medias. Logra salir airoso Emmanuel Martínez. Ataca Barcelona. Lucas Piovi ya se recuperó. Al balón, dice. Y el balón ahora es de Anderson Ordóñez. Juega para Johan Julio. Gira de espaldas al arco rival en el círculo central. La tiene ahora por izquierda. El balón será de Cristian Cruz. Y este es el marcador de Marathon Sports.
Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. 1-0, sigue ganando Liga. La final de la Supercopa 2021 la tiene Luis Caicedo. La tira largo arriba, el balón para el jugador Matías Unino, la bajó para Luis Amarilla. Le pega mordido fuerte afuera. Es un saque de gol para Barcelona. Anota un golazo. Ven a Supermercados Aquí. Ahorras más, vives mejor. La Red y el fútbol que más nos gusta se expande. Los partidos clave de la Liga Pro y las copas internacionales de nuestro fútbol. Escúchalos también en la Red Ecuador en YouTube y la Red 102.1 en Facebook. Siempre la Red. Ya va moviendo la pelota Javier Burray, Brian Caicedo y después Leonel Quiñones. Es el que tiene el balón. Allá va Leonel tirando un palotazo largo. Va retrocediendo José Quintero, se le va encima. Carlos Garcés lo empuja. Simplemente es un tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. Vive activa, vive mejor con la Superleche. Vita Activa. Están jugando en la Eurocopa todavía. Partido de cuartos de Italia y Austria, ¿no, Pato? Finalmente y en tiempo suplementario Italia está ganando, ¿es así? Es así. Está ganando 2-0. Chiesa a los 95 y ahorita un poco más de 105 minutos en el primer tiempo extra. Acaba de marcar el segundo gol Italia. Le va a pegar a la pelota Adrián Gavarini, el arquero de Liga Deportiva Universitaria. Mañana estamos desde las 9:50 con el Tour de Francia, siguiendo a Richard Carapaz. Le pega Adrián Gavarini largo. Se agachaba Villa Amarilla. Como bien el que aparecía por ahí era Jordi, es que le había tocado nombre de Barcelona. Por eso, el lateral es para Liga en ataque. Ferretería Castillo Hermanos está allá en el centro comercial. Plaza Cumbaya, Maite. La app para clientes Banco Pichincha para pagar y pasar dinero con tus celulares. Segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo sin necesidad de efectivo. Más que rápido es de una con la confianza de Banco Pichincha. José Quintero para mover el balón. Dominio de Liga. Barcelona prácticamente no se acerca al área de la U, pero tiene jugadores peligrosos. José Quintero al área, se cruza Leonel Quiñones, rechaza medias. Bruno Piñatares le gana bien. Matías Unino la toca por derecha, el choclo al área. No llega Luis Amarilla, llega bien Javier Burray a sus espaldas para quedarse con el balón. Saca mal, la pelota es de Lucas Piovi para Jordi, para Lucas. El balón de Julio, por el medio, malo el pase. Y el que la reviente es José Quiñones, entró armado. El jugador Piovi se ganó una tarjeta amarilla, creo que esta era innecesaria. Andrés, el sitio oficial del fútbol que más te gusta, la Red se expande. Encuéntranos en YouTube y Facebook Live. Aparte de Piovi, Alfonso, Cunti Caicedo ha estado en Liga Deportiva Universitaria. Gran partido de Piovi, ¿no? En el retroceso y en la salida. Esta vez en su afán de ir a buscar la pelota en campo adversario, se lo fue llevando al rival y el árbitro Sánchez lo amonestó. Buen partido del 18 de la U. La pelota la gana Carlos Garcés por arriba para Emanuel Martínez. El Choclo Quintero le comete una infracción tontísima, empujándole, tiro libre. Y es peligroso, claro. Abierto hacia la izquierda de una, la para clientes Banco Pichincha para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular, Maite. Ferretería Castillo Hermanos está allá en el centro comercial Plaza Cumbayá. Para más información, llama gratis al 1-800-Castillo. Ecuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Bravo, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Ecuasanitas. Lo bueno de estar sano. Afíliate. 13 minutos, segundo tiempo. Laboratorio Clínico Novalab, amplia gama de exámenes con excelencia en servicio. Allá va con todo Barcelona. Metió a 7 jugadores en el área de Liga Deportiva Universitaria. 2 hombres en la barrera. Están unos 3 metros del vértice, pero hacia la línea final. Es en diagonal. Y viene Gabriel Cortés para pegarle con pierna derecha. Gabriel al arco, pelota en el horizontal. Y el remate de Leonel Quiñones se va afuera. Sí, va a ser un golazo Gabriel Cortés. De la nada el tiro libre. Y lo más peligroso de Barcelona, Andrés, Discover, tu dinero de vuelta siempre. Era un golazo de Gabriel Cortés. Prendió cartucho y Barcelona debe apelar a este gran jugador talentosísimo para rematar de media y larga distancia. Sacó una bomba, Klein pegó en el travesaño, parecía que se le metía a Gaba en el rebote, picó afuera y después en el segundo balón la mandaron afuera. 15 minutos y Barcelona casi lo empata tras la jugada genial en el balón detenido de Loco. El saque de Adrián Gavarini no es bueno, por eso no llega Luis Amarilla. Lateral para Barcelona. Parece bien parado José Quintero ahora para tirarla afuera.
Lateral para los canarios, balón para Carlos Garcés, que le ganaba las espaldas a Anderson Ordóñez, la tocó para Emanuel, se desvía en un hombre de liga y se va al córner. Parece despertar el conjunto de Barcelona. Primer tiro de esquina en el segundo tiempo para los canarios. Representaciones a casa, asesora empresas que trabajan con acero inoxidable. Busca repuestos de calidad con garantía. En Mansura tenemos lo mejor en repuestos, baterías y lubricantes. Acedelco, encuentra Mansura en las principales ciudades del país. Más información en www.mansura.com. Le pega mal Billy Arce, que ayudaba en defensa. La había sacado Luis Amarilla. Y es tiro de esquina, el tercero del partido para Barcelona. Se cobró, la juegan rápido. Gabriel Cortés atrás de Onel Quiñones en el cuerpo de Billy Arce. Que se juegue entero. El balón se pierde fuera. Andalucía 360 tiene un crédito a tu medida. Visita nuestras agencias Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. Se apura el cuadro canario. Allá va Lionel Quiñones para meterla en el área. Lionel Quiñones la va a buscar Nixon Molina en el área. No tiene con quién jugar. Se acerca Emanuel Martínez, cortito para Lionel Quiñones. Prefiere jugar hacia atrás todavía el cuadro de Barcelona. Con Preciado más atrás. Josué Quiñones. Cambia, pero como pudo, a los empujones y mal, logra ganar el balón Jordi. Allá va Jordi, Castillo se barre, Jordi la tocaba, Castillo la desvió. Lateral para Liga Podcast La Red. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast. La pelota es de Jordi. Jordi Alcíbar la juega hacia atrás. Cristian Cruz viene dominando por izquierda, corto, Lucas Piovi. La toca mordido Castillo, que gana. Emanuel se equivoca feo. El balón lo toca Castillo, salvando a su compañero. Luego el que la saca es el jugador Molina. Sin embargo, siguen peleando por la posesión del esférico. Nixon Molina ganó a medias. Bruno Piñatares enredado todo. La tiene Emanuel. Jordi tiene que poner el cuerpo y lo derriba. Falta, tiro libre para Barcelona. Anota un golazo. Ven a supermercados aquí. Ahorras más y vives mejor. Ahora sí, aceleró Barcelona. Adonis Preciado se escapó de Cruz, el centro muy fuerte, pero ahora sí, ya se hizo peligroso el cuadro canario. Patricio Granja, vive activa, vive mejor con la Super Leche Vita Activa. Sí, finalmente un par de jugadas, ¿no? Con desconcierto del fondo de liga provocan esto, ¿no? La reacción de Barcelona y ahora sí, arremete con todo, ¿no? La velocidad de Adonis Preciado para llevárselo a Cruz, muy tibio en la marca, y un centro que fue demasiado fuerte, pero que tenía interlocutor, estaba el loco ahí suelto. Bueno, se sabe, ¿no? No hay cómo quedarse demasiado aguantando a que se acabe esto. Este es el marcador de Marathon Sport. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. 1-0, gana Liga, la saca mal Luis Caicedo, la saca mal, sin embargo también Byron Castillo, el balón lo devuelve Cristian Cruz, allá va cruzándose a Brian Caicedo, lo persigue Johan Julio. Caicedo apurado, prefiere reventarla, lateral que favorece a la UCAS, Ferretería Castillo Hermanos, está ahí en el centro comercial, Plaza Cumbaya. Discover es la única tarjeta que te devuelve. La pelota es de Cristian Cruz, prefiere jugar atrás con Adrián Gavarini. Adrián la saca con un derechazo largo, no llega Luis Amarilla, logra tocarla Lionel Quiñones y el que la baja es Josué Quiñones, que juega para Brian Caicedo, que la toca con Javier Burray. Ahí está Javier, levanta el arquero de Barcelona, medio campo, tranquilo el Cunti, la baja de cabeza, la tiene Matías Zunino. Matías Zunino le pone el brazo Emanuel Martínez y es tiro libre que favorece a Liga Deportiva Universitaria, el sitio oficial del fútbol que más te gusta. La Red se expande. Encuéntranos en YouTube y Facebook Live. Iba a mover el balón. Ahí se acerca Luis Caicedo, el zaguero central de Liga Deportiva Universitaria. Casi en 20 minutos de este que es el primer tiempo. Luis Caicedo para mover. La juega para José Quintero. Por derecha la filtra para Jordi. Jordi logra defender a medias frente a Nixon Molina. Después aparece Joshua Quiñones. La saca Lionel Quiñones mal. Devuelve Luis Caicedo. La tiene ahora Matías Zunino. La perdió. No, no la perdió, pero después sí, porque se la saca Lionel Quiñones, que la vuelve a tener tras un rebote. Lionel Quiñones lo empuja. Matías Zunino, tiro libre que favorece al conjunto de Barcelona. De una, la A para clientes, Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Ya se mueve el balón. Aquí la tiene ahora Lionel Quiñones. El lateral izquierdo, pelotazo largo arriba, equivocado. Esta vez no era el camino. Y Adrián Gavarini no tiene problemas en quedarse con el balón. Unos segunditos más para después recién tomar la pelota
con sus manos. Mira dónde están sus compañeros. Ahora sí, saca largo Adrián Gavarini. La va a buscar Luis Amarilla. Se cuelga de él. Ryan Caicedo rechaza. Logra bajarla Matías Zunino. La toca para Lucas Villarroel, para Jordi. El balón de Luis Caicedo. Se refugiará en su arquero Adrián Gavarini. Y así se van unos segundos. De Cuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Brown, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Cuasanitas. Lo bueno de estar sano. Afíliate. 20 minutos, segundo tiempo, y Lucas Piovi se la entrega a Billy Arce. Billy para Luis Amarilla, no le devuelve bien, pero la tiene de todas maneras Billy. Alarga por izquierda para Cristian Cruz. Se barre Byron Castillo y logra tirar la pelota al córner. Tiro de esquina que favorece a Liga Deportiva Universitaria. Primero del segundo tiempo, tercero del partido. Laboratorio Clínico Novalab, amplia gama de exámenes con excelencia en servicio. Discover es la única tarjeta que te devuelve el 1% de cashback en todas tus compras. Discover, tu dinero de vuelta siempre. Y va a caer la pelota al área de Barcelona y es Jordi Alcíbar el que le va a pegar al balón. Aquí está desde la izquierda. Se queda cerca Johan Julio. La mete en el área. Allá van entonces Luis Amarilla, Luis Caicedo, Anderson Ordóñez, Matías Zunino, balón al área, nadie la saca, nadie le empuja, el balón se cruza y se pierde fuera por el otro lado en saque de gol. Andrés Villamarín, ¿hay algún movimiento? Todavía no. Discover, tu dinero de vuelta siempre, uno de los dos equipos, decíamos. Sí, señor, se le termina el partido a Nixon Molina, que se va amonestado y Barcelona va a arriesgar, ¿no? Le quedan 20 monedas a la cancha. Mastriani, el argentino, ya está en el rectángulo verde. Ya vamos a ver qué significa esto, ¿no? Cómo queda armado el cuadro. Gonzalo Mastriani, que es un centro delantero. ¿Quién termina jugando más cerca de su defensa, Pato? Emmanuel Martínez, ¿no? Seguramente. Así es como se va a disponer casi con seguridad. Y veremos cómo intercalan funciones, ¿no? Entre media punta y punta, Garcés y Mastriani. La pelota es del cuadro de Barcelona con Leonel Quiñones. Ya va a mover el esférico Leonel Quiñones. Ahora le entrega a Mastriani precisamente. Se la tocaba Lucas Piovi. El balón de Leonel Quiñones de Barcelona. Juega hacia atrás. Brian Caicedo que alarga para Byron Castillo. En campo de liga se va hacia el medio. Logra tocar el balón bien para Carlos Garcés, que tiene que salirse de zona de peligro. Para Bruno Piñatares por derecha. Recibe a Adonis, preciado en el cuerpo de Jordi. La tiene Adonis. Alarga otra vez al otro lado. No podía Leonel Quiñones. Después sí, se acomoda. Pero la retrocede para Bruno Piñatares, que la mete. Balón arriba. Se cruza Adrián Gavarini. Saca. Caí ahora Luis Caicedo. La saca Lucas Piovi. Me parece que hay que jugar más y reclamar menos. Había empujón de Matías Zunino. Tiro libre que favorece al cuadro de Barcelona. Representaciones a casa. Asesora empresas que trabajan con acero inoxidable. Representaciones a casa distribuye silicones de la marca de Embraven, lijas y productos de la industria Firth. Representaciones a casa, almacén principal en la Rumi, Pamba y América. Teléfono 2449-775. Remata Donis Preciado, más bien apurado Adrián Gavarini en dos tiempos para quedarse con el balón. Y este es el marcador de Marathon Sport. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. 1-0, sigue ganando Liga. Que claro, puede ser o no una diferencia frágil. Pelota larga arriba, Donis Preciado llegó primero. Se cruza Luis Caicedo. El balón es de Bruno Piñatares de Barcelona en su campo para Byron Castillo. Cruzó la mitad de la cancha. Pelota para Donis Preciado. Otra vez Byron Castillo. Bien Cristian Cruz. Allá va Totín Amarilla. Se le adelantaba el balón. Lo saca Byron Caicedo para Bruno Piñatares. Se equivocó. Pelota del Choclo. La juega bien. Johan y el Totín, Johan y el área, Johan por derecha, atención, no tiene con quién jugar, el balón de Billy, ahí está Javier Burray, llegó Liga también a los tiempos. Andrés, vive activa, vive mejor, con la super leche Vita Activa. Gran jugada de Liga, nuevamente con Billy Arce, que se animó a rematar de media y larga distancia, pese a que a Johan no le gustó la decisión porque se perfilaba para buscar una pared. Le pegó de primera, casi que lo sorprende a Burray. Llegó el equipo de Dinoya. Se va a venir cambios en un ratito. El centro al área de Liga, la saca Luis Caicedo. Barcelona se va metiendo en el área de Liga Deportiva Universitaria. Byron Castillo recibe un puntapié de Johan Julio y le van a sacar una tarjeta amarilla. Tiro libre que favorece
o no le van a sacar. Al cuadro de Barcelona, Andalucía 360 tiene un crédito a tu medida. Visita nuestras agencias de Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. ¿Por quiénes damas? Juega limpio y sigue las tres principales nuevas reglas. Lava tus manos, usa mascarilla y mantén la distancia. Sé parte de la evolución. La red se expande. Ya se va a cobrar el tiro libre. ¿Quiénes van a entrar, Andrés, en Liga? En Liga se viene González, el chico González, y Lucas Vidarruel en Barcelona. Michael Carcelén y el Pony Oyola a la cancha. Oyola y Carcelén a la cancha. Se le terminó el partido a Emanuel Martínez y a Bruno Piñatares, Alfonso. Oyola, y se va a Piñatares también. En el terreno de juego, Maite. El bienestar de tu familia es nuestra prioridad. Afílate a Cuasanitas y obtén este 75% de descuento en la primera cuota. En tu plan de asistencia médica, al tomar la cobertura adicional Dental Sanita, recibe primera cuota gratis. Además, participa en el sorteo de fabulosos premios. Promoción válida hasta el 30 de junio del 2021. Visita www.ecuasanitas.com. Matías Oyola, entonces. Y Michael Carcelén, en Barcelona. Bueno, se produjeron ya todos los cambios en el cuadro canario. ¿En Liga ya se produjeron los cambios? Sí, ¿no? No todavía, después del tiro libre. Bueno, muy bien. Aquí se viene el tiro libre desde la derecha. Allá va Gabriel Cortés. Siete jugadores de Barcelona intentan un cabezazo. La pelota se pasó al frente de todos y nadie llegó para empujarla. Resultó muy adelante. Es un saque de gol. Podcast La Red. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast cuando Ecuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Bravo, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Ecuasanitas. Lo bueno de estar sano. Afíliate. 26 minutos y medio en este que es el segundo tiempo. Acedelco, repuestos, lubricantes, baterías con calidad y garantía. Encuéntralos en Mansuera. Ahora sí, los cambios. Le tiene muchísima confianza Sebastián González, el número 26 del profe Dinoya. Se le terminó el partido a Matías Zunino. Y en un ratito les cuento quién también abandonó la cancha. Jordi. Y se fue por detrás del arco, entonces, que no lo vimos, ¿sí? Se fue Jordi Alcíbar, y Zunino con el 5, Vidarruel con el 26, Sebastián González a la cancha. Muy buen partido de Jordi Alcíbar. Si la verdad me aprieta, Pato, ¿usted lo hubiera sacado? Porque seguía corriendo, ¿no? Sí, no lo hubiese sacado para nada, porque además me parece que al margen del trajín del partido, el mediocampo de Liga está funcionando muy bien. Sí, y la verdad es que uno no cambia lo que funciona bien, ¿no? Después, si es que la cosa no se descompone, entonces, bueno, Adrián Gavarini, en todo caso, y hasta Lucas Villarruel, la pelota va a llegar al área de Barcelona, donde está Javier Burray, que saca para Lionel Quiñones, que alarga para Matías Oyola, se cruza Lucas Piovi, le entrega Lucas Villarruel, ahí aparecía Lionel Quiñones, lateral que favorece a Liga, anota un golazo, ven a supermercados, aquí ahorras más, vives mejor. Enseñar es aprender dos veces más cuando puedes compartir ese tiempo de aprendizaje con las personas que son importantes. Hashtag disfruta la vida en casa. Aquí está José Quintero para tirarla hacia adelante. En el servicio lateral se sigue ganando unos metros. José Quintero ya está casi a la altura del área. El balón largo arriba. Lo agarraba Nabil Arce. La pelota la va a tener Leonel Quiñones. Se cruza Johan Julio. El rebote en el área lo saca Josué Quiñones muy mal. Allí apareció Piovi. Le está entregando a Sebastián González, que la juega bien para Lucas Villarruel, que alarga por izquierda. Cristian Cruz se acerca al área. Viene Liga. Otra vez Lucas Villarruel está alargando por derecha. Sebastián González bien para José Quintero, que se frenó. Sebastián González se la devolvió bien el centro. En el cuerpo del hombre de Barcelona, que la saca ahora Carcelén. El balón lo está persiguiendo Anderson Ordóñez. Le entrega Cristian Cruz. Allá va Cristian Cruz. Se barre Adonis Preciado. Se barre Cristian Cruz. Falta de Cristian Cruz. Finalmente tiro libre para el cuadro canario. Y este es el marcador de Marathon Sports. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. 1-0, sigue ganando Liga Deportiva Universitaria. El gol fue tempranero y fue autogol. El balón es de Javier Burray. La está tocando por izquierda. Ahora el que la juega es Josué Quiñones. Alarga para Lionel Quiñones. La tira arriba. Gabriel Cortés defiende la pelota con su cuerpo. Se cruza Ezequiel Piovi y el balón se pierde fuera. Es un saque lateral que favorece a Barcelona. Ferretería Castillo Hermanos está allá en el centro comercial Plaza Cumbayá, Maite.
Andalucía 360, nuestros mejores productos de crédito con tasas y plazos mejorados para que hagas realidad tus sueños en la vida. Entérate más en www.andalucía.fin.es. Ahora es lateral, que favorece a Liga Deportiva Universitaria. Vendrá el Choclo Quintero, que en cámara lenta se anuda los cordones de sus zapatos. Se toma unos segunditos el Choclo Quintero para devolver la pelota. Y ahora sí la va a tirar para adelante. ¿Cuándo? Ecuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Bravo, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Ecuasanitas. Lo bueno de estar sano. ¡Afíliate! 30 minutos en este que es el segundo tiempo. Hace del correpuestos, lubricantes, baterías con calidad y garantía. La roba Johan, Johan Julio. Logra entregarle a Sebastián, Sebastián González. Sebastián le pega con la derecha, mordido el balón, se va afuera. Decíamos que ya son 30 minutos y un poquito. Hace del correpuestos, lubricantes, baterías con calidad y garantía. Encuéntralos en Mansuera. Nuestros sueños de conquistar América siguen intactos. Vamos con todo frente a Brasil, con todo mi selección. Marathon Sports, la piel de tu país. Anderson Ordóñez la tocaba hacia atrás. Luis Caicedo la revienta. Salta para ganar en la mitad de la cancha Carcelén, pero después Billy Arce desde atrás viene. Sebastián González la toca para Lucas Villarruel. El esférico es de Billy Arce. Allá va Billy Arce, que encara. Prefiere jugar abierto para Luis Amarilla. Sigue todavía el Totín, que mal entregó el centro delantero. Y el balón es de Barcelona, que viene con Gabriel Cortés. La tiene todavía Gabriel Cortés. La juega para Oyola, Matías Oyola, con Gabriel Cortés. Se va hacia atrás, se equivoca. Feo, pero el rebote lo va a ganar. Sí, lo ganó Gabriel Cortés con un poquito de fortuna. Luego cambia bien de frente para Byron Castillo, que se viene perseguido por Billy Arce. La toca para Adonis Preciado, que encara. Adonis, que va a tirar el centro, le saca el jugador Ezequiel Piovi. Después no puede Cristian Cruz. La vuelve a tener Adonis Preciado. Y Cristian Cruz comete una tonta infracción. Lo dicho desde el costado, tiro libre y es peligroso. El sitio oficial del fútbol que más te gusta, La Red se expande. Encuéntranos en YouTube y Facebook Live. Ponte arriba del marcador con nuestro quincenazo de Supermercados Aquí. Los mejores precios, compruébalo en Supermercados Aquí. Ahorras más y vives mejor. Te vamos a contar el marcador de Marathon Sports. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. 1-0 gana Liga en 32 del segundo tiempo. Ya hay un tiro libre que puede traer peligro desde la derecha. Allá va a pegarle a la pelota entonces. A ver qué se va a cobrar este tiro libre peligroso. En el área de Liga Deportiva Universitaria se amontonan los jugadores de Barcelona. Hay 6. Leonel Quiñones para levantar el balón. Allá va, le pegó ceñido. El arquero se juega entero y después la reventaba el jugador Carcelén. Es un saque de gol. Vaya, lo fue a premiar Carlos Garcés, Adrián Gavarini. Se jugó entero. Esta vez la hizo bien Adrián Gavarini. Andrés Villamarín de una. La para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. A Barcelona le ha faltado fútbol y en base al juego elaborado no aparecen sus intérpretes. Sí, a un arma que la han explotado en el segundo tiempo. A los centros, a la táctica fija, la tuvo el jugador loco Cortés en el travesaño, y ahora un centro para probar los reflejos y cómo estaba ágil Adrián José Gavarini. Barcelona se aferra a aquello. Adrián Gavarini para pegarle al balón. El arquero de Liga Deportiva Universitaria con pierna derecha, saque largo, salta para ganar Sebastián González, y el rebote es de Lucas Villarruel. La juega con Cristian Cruz, la tira mal arriba. El balón se fue afuera. Laboratorio Clínico Novalab, amplia gama de exámenes con excelencia en servicio. Y la tiene ahora Matías Oyola, que cambia por izquierda para Leonel Quiñones. Allá va Leonel para Gabriel Cortés, que movió bien el cuerpo, pero después la perdió. La saca Lucas Villarruel. El balón es de Luis Amarilla, correr por derecha. Allá va Luis Amarilla, le pide por el medio Johan Julio. La pelota no es de Johan, y el que la saca es Byron Castillo. Se equivocó. Balón que gana Lucas Villarruel. Se le está entregando ahora Johan Julio. Este la toca para Sebastián González, que larga para Billy. Billy la tiene otra vez con Sebastián González, el chico de Liga. Se anima, se va por el medio. Sigue Sebastián, prefiere jugar con Lucas, con el Ezequiel Piovi. Este la toca para Lucas Villarruel. Pelota de José Quintero. Otra vez para
Ezequiel Piovi para Lucas Villarruel. Se está cruzando y le saca ahora Carcelén. Y el balón es de Matías Oyola. Balón de Barcelona. Y la tiene Lionel Quiñones. Carga por izquierda sin cruzar la mitad de la cancha. Gabriel Cortés, Lionel Quiñones ensaya un pelotazo. Va retrocediendo Luis Caicedo. Gana y con un frentazo la tira fuera. Ecuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Brab, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Ecuasanitas. Lo bueno de estar sano. Afíliate. 35 minutos, segundo tiempo, a Sedelco, repuestos lubricantes, baterías con calidad y garantía, encuéntralos en Mansuera. Se escapaba Mastriani, vértice del área, esta vez lo tocó abajo Ezequiel Piovi, otro tiro libre, peligroso, que favorece a Liga Deportiva Universitaria. No, retiremos, no fue Ezequiel Piovi, fue José Quintero, y produce un tiro libre. Realmente este sí, de mucho peligro. Andrés, representaciones a casa, asesora empresas que trabajan con acero inoxidable. Se agarra la cabeza Dinoya, ahí conversa de igual manera los dirigentes que los estamos observando. Una falta innecesaria del Choclo Quintero. Ojo que le va a pegar uno de los mejores en Barcelona de media y larga distancia. Loco Cortés al cobro. A ver cómo se para la barrera y el arquero de Liga Deportiva Universitaria. Y esto ya es acercándonos, ¿no? La recta final del partido. Gabriel Cortés, que quiere estrenarse en estos arcos. Ya le va a pegar con pierna derecha. La barrera que se forma. Cuatro hombres en ella. Esto es 2 metros, ¿no? Del vértice del área hacia el centro de la cancha. Y aquí viene Gabriel Cortés. Hace un rato ya avisó. La barrera que se mueve un poquitito. El árbitro que autoriza, Gabriel Cortés, en la barrera que ya aparecía demasiado cerca. El balón se pierde fuera, quedó golpeado José Quintero. Se va a detener un ratito para enfriarse en Andalucía. 360 tiene un crédito a tu medida. Visita nuestras agencias de Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. Nova Lab es una amplia gama de exámenes de laboratorio clínico con excelencia en el servicio. Nova Lab es Nova Clínica Santa Cecilia, 29 años. Su salud, nuestra responsabilidad. Le informamos el marcador de Marathon Sports. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es. 1-0, gana Liga en el estadio del Independiente. Pelota al área de Liga. La toca Oyola. Logra bajarla para Gabriel Cortés. Lo persigue el Choclo. Sigue Gabriel Cortés. Se le acabó la cancha y la perdió. Y es un saque de gol que favorece a Liga Deportiva Universitaria, que se lo toma con calma. Podcast La Red, encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast. La Red y el fútbol que más nos gusta se expande. Los partidos clave de la Liga Pro y las copas internacionales de nuestro fútbol, escúchalos también en La Red en YouTube y en La Red 102.1 en Facebook. Siempre La Red. Va a mover la pelota Adrián Gavarini. Se demora todavía un poquito Adrián. Ya le va a pegar el esférico con pierna derecha. Ahí va la pelota, Adrián Gavarini, le pegó a campo rival, el Totín Amarilla, la peinaba, no llega a biliarse, y el que sale es Javier Burray. Biliarse, parece que se equivocaba al empujarlo a Brian Caicedo innecesariamente. Pelota de Lionel Quiñones, ahora es Barcelona el que ensaya con pelotazos, la saca Luis Caicedo, otra vez Luis Caicedo parándose bien, y ahora Sebastián González. La levanta para Johan Julio. La toca con el jugador José Quintero. Primero recibía Lucas Villarruel desde el piso. Tiene que jugarse Ezequiel Piovi. El balón es de Johan Julio. Sebastián la toca dividida. Ahí está Sebastián González. Bien para Johan Julio. Pide por derecha Lucas Villarruel. La vuelve a jugar con Johan Julio. Johan la tiene cerca del área de Barcelona. El Totín Amarilla para Sebastián González. Sebastián para el Totín. Se enreda con la pelota y luego la saca el jugador Caicedo. Falta en la mitad, más bien en 3/4 de cancha. Gonzalo Mastriani caía. Tiro libre para Liga. Vive activa, vive mejor con la Superleche Vitactiva. La app para clientes Banco Pichincha para pagar y pasar dinero con tu celular es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo sin necesidad de efectivo. Más que rápido es de una con la confianza de Banco Pichincha. La pelota entre los zagueros de Liga. Espectacular reacción de Anderson Ordóñez. Y la tiene ahora Cristian Cruz, que entrega a un rival. Y entonces el ataque es de Barcelona. Por derecha, Donis se va a meter en el área. Lo va persiguiendo con el cuerpo Anderson Ordóñez. Espectacular. Las últimas dos intervenciones del chico Adonis. Me parece que lo terminó empujando
al hombre de Liga Deportiva Universitaria. Eso hace que reaccionen los muchachos de la U. Se gana una amarilla. Andrés Villamarín, Discover, tu dinero de vuelta siempre. Muy bien, Anderson Ordóñez, ¿no? Tan bien le puso el cuerpo al chico de Barcelona, apreciado en la cortina, y después de con la velocidad que venía la musa, se fue llevando hasta la valla publicitaria. Se repone finalmente Ordóñez. Se va a venir un cambio en Liga. A la cancha el número 29 en un ratito, Adolfo Muñoz está ya en zona para ingresar. Y hay un jugador de Liga que está sentido. Me parece que es Billy Arce, ¿no? Creo que por él sería el cambio, porque ingresa el carrito ambulatorio para llevarse al número 11 de Liga, Alfonso. Liga enfría un poco el partido. Sí, por supuesto. Mientras tanto, el Pato Granja nos cuenta de la Eurocopa. Sí, señor. Terminó el partido, ¿no? De octavos de final en tiempo extra. La selección de Italia se impuso 2-1 a Austria. Y hay dos amonestados, Adonis Preciado, y por una jugada previa, justo a esta que vimos, también el muchacho González de Liga. Bueno, se va a ir Billy Arce entonces, ¿no, Andrés? Ahora sí ya no hay duda, me parece. Sí, señor, se va en el carrito ambulatorio, de hecho se demora, lo están asistiendo al número 11 de Liga, que hoy no tuvo un partido vistoso como el otro día, ¿no? De hecho, en el arranque nomás de este segundo tiempo tuvo una acción que se sorprendió en medio de la soledad y de la inteligencia de Johan Julio tras un saque lateral de Choclo Quintero. Hoy no ha sido del todo favorable el partido de Billy, que se va en el carrito ambulatorio, ingresará con el 29 Adolfo en corto Muñoz. A los tiempos, Adolfo, ¿cómo andará? Qué raro es lo que le ha pasado a Adolfo Muñoz, las lesiones, el COVID y esta montaña rusa en su nivel. Llegó a la selección ecuatoriana, se lesionó ahí y a partir de ahí, primero altibajos y después ya ni jugar. Adolfo, para jugar unos minutos, además, los más importantes seguramente, final Supercopa. Entre el campeón del 2020 del campeonato ecuatoriano y el último campeón de la Supercopa, que es Liga Deportiva Universitaria. Ya se va a mover el balón. Atención, que Cuasanitas le informa el tiempo de juego. Soy Elizabeth Bravo, triatleta ecuatoriana. Ya tengo el plan 2020 de Cuasanitas. Lo bueno de estar sano. Afíliate. 42 minutos en este que es el segundo tiempo. ACD, el correpuestos, lubricantes, baterías con calidad y garantía. Encuéntralos en Mansuera. Pelota para Johan Julio. Consigue un lateral Brian Caicedo. Se cruzaba hacia el costado izquierdo del ataque de Liga. Es un lateral para Liga Deportiva Universitaria. Anota un golazo. Ven a Supermercados Aquí, ahorras más y vives mejor. Johan Julio la tira al área. Ahí está Luis Amarilla defendiendo bien, la vuelve a sacar, la tiene Johan Julio, se le adelanta increíblemente, no pudo controlar y después mete una patada de expulsión, ¿no? Le sacaron solo Amarilla, pero bien pudo haber sido para Roja el puntapié que metió de atrás Johan Julio después de un error absolutamente fuera de lugar. Pato Granja, Discover, tu dinero de vuelta siempre. Además, inexplicable, ¿no? Y uno ahí es cuando se cuestiona tantas y tantas cosas de los jugadores. Sí, termina de ser innecesario, porque le había ganado la posición Castillo después de que él solo perdió el balón. Me parece que es benévolo y por ahora se queda corto el árbitro central. Patada desde atrás y muy fea, ¿no? Además cruzándose, haciéndole una tijera también, muy peligroso. No, eso merecía una roja. Además, solo había que perseguirlo, lo único que tenía que hacer Johan Julio. Se equivocó feo Javier Burray para mover el balón. Y la tira largo, arriba, salta para rechazar Anderson Ordóñez. Allá la busca Lucas Villarruel. Sin embargo, Matías Oyola recupera para los canarios. Ahí está Matías, le engancha bien. La toca Michael Carcelén. Después Gabriel Cortés. Matías Oyola se complica, resuelve con calidad. Lionel Quiñones es el que ayuda por ese lado. La juega hacia el medio para Brian Caicedo. Deja pasar la pelota larga para Byron Castillo. Este para Donis Preciado. Golpe de Cristian Cruz. Tiro libre. Llegará Llovido. Yo no entiendo estas faltas desde atrás. Sin marca y permitir que se cobren así tiros libres que llegan al área. De una, la para clientes Banco Pichincha. Para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Ferretería Castillo Hermanos está allá en el Centro Comercial Plaza Cumbayá. Para más información, llama gratis al 1-800-CASTILLO. Ya se va a mover la pelota. Te vamos a informar el marcador de Marathon Sports. Encuentra la piel de nuestra selección en www.marathon.com.es.
Liga le gana 1-0 Barcelona en 44 minutos del segundo tiempo. Final Supercopa y Gabriel Cortés para meterla en el área de Liga Deportiva Universitaria. Ahí hay 7 jugadores canarios que van a ir a meterse a la altura del punto penal precisamente. Se lanzó con las manos Carlos Garcés. O había posición adelantada. Vamos a ver en qué termina esto. El tiro libre es para Liga Deportiva Universitaria. Ferretería Castillo Hermanos está ya en el centro comercial. Plaza Cumbayá. Había mano. Debe ser tarjeta amarilla. 5 minutos más. Jugaremos en el tiempo de compensación. ¿Y le sacó amarilla a Carlos Garcés, el árbitro? Sí, por la mano, claro, porque era el centro e intentó ahí meterla con la mano. Amonestado el delantero canario. Uno en realidad dice, ni siquiera creo que quiso sacar ventaja, pero como vio que la pelota ya era muy adelante, casi instintivamente metió los dos brazos groseramente. La saca Adrián Gavarini, el balón lo devuelve Lionel Quiñones, la tiene bien Lucas Villarroel para Luis Amarilla. El balón es de Sebastián González del Sur, no le pega, mordido, se apresuró, le pedía a Johan Julio, pero eso, intentar. Sebastián González, atrevido, también con eso se gana y se crece. Javier Burray la tira arriba, el choclo y justito Luis Caicedo. Y luego Ezequiel Piovi que la saca, Luis Amarilla a pelearla, le gana Josué Quiñones. Y Luis Amarilla lo empuja, falta, tiro libre que favorece al cuadro de Barcelona. Que se apura, Laboratorio Clínico Novalab, amplia gama de exámenes con excelencia en servicio. Ferretería Castillo Hermanos está en el centro comercial Plaza Cumbayá. Para más información llama gratis al 1-800-CASTILLO. La pelota en la mitad de la cancha. Johan Julio no llega. Medias Michael Carcelén. Logró entregarle a Adonis Preciado. Ahí está Adonis. Sebastián González no podía con él. Sigue Adonis que se frena. Va a cambiar todo. Lo hace. Balón de Lionel Quiñones. Se le adelanta. Logra tocar para Gabriel Cortés. Se arrima José Quintero. Pelota de Mastriani. Más bien es del jugador Oyola. Se la sacó bien Adolfo Muñoz. Y el que la saca finalmente es Lucas Villarroel. Muy abierto. 46-30, 1-0, gana Liga. Cierre con drama en la Supercopa de Ecuador. Allá va Lionel Quiñones. Se demora todavía para tirarla al terreno de juego. El lateral izquierdo no tiene con quién jugar. La saca arriba bien José Quintero para Adolfo. Adolfo por el medio, se apresuró demasiado para Luis Amarilla. Llega primero Joshua Quiñones. Le entrega a su arquero Javier Burray. Que le pega como sale y sale bien. Se cruza Luis Caicedo. Por arriba, impasable. El balón ahora para Sebastián González. Pone el cuerpo y la consigue. Le pide Amarilla. El balón para Johan Julio. Ahí no la puede perder. Falta de Byron Castillo. Tiro libre que favorece a Liga Deportiva Universitaria. Representaciones a casa. Asesora a empresas que trabajan con acero inoxidable. Busca repuestos de calidad con garantía. Y Mansura tenemos lo mejor en repuestos, baterías y lubricantes. Acedelco, encuentra Mansura en las principales ciudades del país. Más información en www.mansura.com. Se viene Yorka Reasco a la cancha con el número 16. Se le terminó el partido al 10 a Johan Esmaides Julios para quemar unos segunditos. También se va a venir el número 24, Moisés Corozo. Se fue para mí la figura de la cancha, el 18, Lucas Ezequiel Piovi. Se fue Piovi y ingresó Corozo, ¿no? El patrón con el 24. Con el 24 entonces. Este es Moisés Corozo. A jugar unos últimos minutitos. A aguantar el resultado. Le quedan 2 minutos al partido. Final Supercopa. Lo está ganando Liga Deportiva Universitaria. Con gol tempranero. Con autogol en realidad de Brian Caicedo. Recién viene para el tiro libre Lucas Villarroel. El árbitro le dice que ya, que cobre. Y siguen pasando los segundos. Y se demora todavía Lucas Villarroel. Le pide por el medio Moisés Corozo. Prefiere tirarla al área. Allá va ganando. Diorcaev Reasco la toca hacia atrás. Michael Carcelén, el arquero, tiene que tirarla a un costadito. Javier Burray. Es un lateral que favorece a la U. Anota un golazo. Ven a supermercados aquí. Ahorras más. Vives mejor. Lentamente Cristian Cruz para mover el balón. Casi 49 del segundo tiempo. Y la tiene Cristian Cruz. Aquí está con la pelota todavía. Liga quiere obtener el bicampeonato, sería, ¿no? En la Recopa. Adolfo defiende desde el piso. Se caía. Se para de nuevo. No, le dan un costalazo. Nuevo tiro libre. Esta vez fue Adonis Preciado. Ya con desesperación Barcelona.
Vive activa, vive mejor con la super leche Vita Activa y liga en cambio, aguantando y enfriando, Maite. Discover es la única tarjeta que te devuelve el 1% de cashback en todas tus compras. Discover, tu dinero de vuelta siempre. Y otra vez Lucas Villarruel para mover el balón. 49-30. Seguramente jugaremos un poquito más de los 30 segundos. Pero el balón va a caer en el área de Barcelona. Lucas Villarruel. Totín Amarilla no está ni siquiera en el medio, está abierto. Le pide Adolfo Muñoz. No cobra todavía. Y pasan los segundos y el árbitro lo permite. Seguramente añadirá al menos un minuto más. Adolfo, para Lucas Villarruel. La pelota en juego. Sigue Lucas, consigue que sea lateral para Liga porque la tocaba Adonis Preciado. Podcast La Red. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast. 50 minutos ya. Pelota entonces de Lucas Villarruel. La juega para Luis Amarilla, que aguanta con fuerza. Ahí está arrimándose en Castillo. Logra quitarle. La tocaba finalmente Giorca Ebreasco. Lateral para Barcelona en 50 minutos y medio. Liga Deportiva Universitaria le está ganando a Barcelona en la final de la Supercopa 2021. La saca Javier Burray. Le entrega el balón a Josué Quiñones. La tira arriba para Lionel Quiñones. Un último pelotazo. Gana Mastriani y en el área de Liga está Adrián Gavarini. Para quedarse con el balón se lanza sobre la pelota. Y creo que ahora sí, ahí terminará todo. La tiene el arquero de Liga Deportiva Universitaria. El árbitro que ya se acerca hacia la mitad de la cancha. Está por terminar el encuentro en el estadio del Independiente del Valle. Es que Liga se está coronando campeón, está sumando otra estrella, una diferente, aunque ya tiene una de estas. Salta el Totín Amarilla, se la entrega a Diorcaev, que lucha, Diorcaev le gana. Va Brian Caicedo, la saca mal. Pelota de Liga Deportiva Universitaria entonces. Ahora sí, 51-30 y se acerca Lucas Villarruel. La verdad es que Barcelona ya se quedó sin fuerza siquiera en estos últimos segundos. Pelota de Lucas Villarruel y se la voy a meter en el área. ¿Qué quieren que les diga? En realidad no. La toca para Luis Amarilla, que se la devuelve mal. Lateral que favorece al cuadro de Barcelona. Y ahí la tiene Byron Castillo. 52 minutos casi en el segundo tiempo. Falta sobre Gonzalo Mastriani. Hay un tiro libre que favorece al cuadro de Barcelona. El que viene para cobrar es Javier Burray. ¿Será que el árbitro deja que la pelota llegue al área de Liga? Y parece que sí. Aquí viene Javier Burray entonces. Todo Barcelona, la mete Javier Burray al borde del área. No dejó. Hasta ahí nomás. Liga Deportiva Universitaria celebra en campo neutral, como ya le ocurrió el año anterior en Guayaquil en el Chucho Benítez. Celebra esta Supercopa. El primer título entonces en el 2021 y acaba de ganar al cuadro de Barcelona en apretado partido por 1-0. Partido que además se definió a los 3 minutos del primer tiempo. El cuadro merengue con cambio de entrenador, con entrenador encargado. Bueno, realizó un buen partido entre semana en la semifinal para sacarse al Delfín. Y hoy también seguramente mereció una diferencia un poquito mayor. En Supercopa 2021, Liga le gana a Barcelona y es el flamante campeón en el fútbol ecuatoriano. Liga Deportiva Universitaria se proclama bicampeón de la Supercopa Ecuador. Acaba de ganarle a Barcelona 1-0 en el estadio Banco Guayaquil de Independiente del Valle. Felicitaciones a todos los hinchas albos y también los que nos escucharon a través de nuestras diferentes plataformas virtuales. Ya volvemos con toda la información postpartido acá a través de La Red. Todo el fútbol, solo en La Red. Comienza Espacio en nuestras redes sociales, en Twitter, @LigaTV_oficial, en Instagram, @LigaTV_oficial, YouTube, Liga TV Oficial, y en Facebook, Liga TV Oficial.